No. Pero venimos, pésima atención. 8 de la mañana y miren la hora que va saliendo. Ay, apenas. Y sin ninguna inyección. Y no le dieron nada. Nada para el dolor. ¿Y qué tenía? ¿Qué padecimiento? Me molestaron porque mi hijo fue a la dirección que no me atendí. A ver, dígame, yo le apoyo ahorita con el director. No, ¿ya la atendieron o no ya, la atendieron? Ya la atendieron. Ya, ajá. Él se fue a hablar. Pero sí, es que tuve que ir a hablar con la gente de dirección. Ay, qué pena, porque no la atendían. Sí, ay. Y así están otras personas ahí. Aquí en la emergencia, que no las atienden. Mira, sácame donde están las fotos, mijo, que no puedo. ¿Qué fotos quieres? Donde estoy con el señor presidente. Con Alfonso. Sí, ella es una de las que estuvo por en todo el proceso con él. Ay, muchísimas gracias. Cuando estaba privado de libertad. Ay, se lo agradezco cuando muchísimo. Íbamos a los mercados de todas las zonas. Ahorita rapidito. No se preocupe, tengo tiempo suficiente. El licenciado rápido me reconoce. Ahí va. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó con su pierna? ¿Cómo se llama? Se me fracturó una fisura que tengo en la rodilla, pero mire qué pésima. ¿Y atención. No la atendieron? Toda la mañana para que ahorita, si no es que él va a hablar, no me atendieron. ¿Pero a quién tuvo que ir a buscar? ¿Al director? A la dirección fue. Fui a la dirección y me enviaron. Yo ahorita, ¿dónde está la dirección? Porque nunca había venido aquí al hospital. La dirección está aquí en el hospital Roosevelt. ¿En el primer nivel? Allá, allá, a mano derecha, a mano izquierda. Usted sabe que ese rótulo que está ahí, que dice Hospital Roosevelt, costó 42 mil quetzales. No, sí, por eso vengo, mire todo lo que traigo aquí en la mano a fiscalizar. 44 millones de quetzales se gastaron en remozamientos de este hospital y a la gente no le pueden dar una inyección. No, ¿sabe que está? Eso es lo que a mí me duele y por eso vine. Para que vayan aquí en emergencia. Ahorita voy para allá. De emergencia. Ok, voy a entrar por ahí entonces. Y esta es mi foto. Ay, qué bonita foto. Cuando él estaba en tribunales junto con ¿cómo se llama el licenciado que en paz descanse? Paco Reyes. No, el otro, el peloncito. ¿Quién sería? Ay, Dios, ay, que los nombres no me recuerdo. Ay, muchas gracias por el cariño. Lamento muchísimo que no la hayan atendido bien. Sí. Yo íbamos todas las de los mercados y todas las zonas. Yo soy de la zona 21. Y mi hijo ha pertenecido también ahí a las como dirigente. Ah, pues y mucho gusto. Mucho con todo lo que muchas gracias. Se lo agradezco. Pues es mi trabajo, ¿verdad? Pero le agradezco. Todo lo toman así. Le agradezco el reconocimiento, sí. Pero es nuestra obligación. De hecho, en una reunión familiar ayer precisamente estábamos hablando de la fiscalización de los tres frentes que ahorita hay fiscalización y que ve. Estamos bien. Sí. Pues mire, ojalá que sirva, porque mire, de nada sirve también fiscalizar si cuando vienen los pacientes no los atienden. Entonces, lo que queremos es que atiendan a los pacientes y que el dinero, en lugar de estarse sacando... Mire, por chapeo dice aquí, porque esta es la emergencia, ¿verdad? Bueno, aquí dice, mire, chapeo de área de espera, emergencia de adultos, pagaron 88.500 quetzales. ¿Y dónde está? ¿Qué? Área de espera, emergencia. ¿Esto sería? No sé dónde sería, porque tal vez sería... Pero esto es el área de emergencia, ¿no? Este es el área. Todo esto es el área de emergencia. Pero aquí no hay, si ustedes se dan cuenta, no hay césped, no hay un área de espera para los vecinos. Sí. Todo es concreto. Sí, voy a ir a buscar al... Para que miren que este yeso no me pudo hacer una inyección. Más bien me se fue mal. Sin inyección, la trataron mal y su hijo tuvo que ir a buscar al director. Sí. A ver, señor director, espero encontrarlo ahorita que estoy llegando. Es la primera vez que vengo al Hospital Roosevelt. Siempre he ido a fiscalizar al Hospital San Juan de Dios con todos los problemas que hay allá. Pero vine, ahorita les voy a contar por qué, mientras me despido de doña Gloria. Gloria, de doña Gloria. Morales. Soy enfermera, trabajé en este hospital y no soy jubilada. Y no es justo que ahora que yo necesito ni una inyección me hayan podido dar. Nada. ¿Y por qué no le dieron nada? ¿Qué le dijeron? Porque les dije a los doctores y ellos ahí todos prepotentes, todos abusivos. Aquí en la emergencia. No hay una atención integral realmente. Y ahí está lleno, pobre la gente. Ahí está lleno de gente. Ahorita bueno. Ellos tienen un trabajo duro aquí porque solo dos elementos para atender un sinfín de personas ahí. Hay una persona ahí que tiene... Pero ¿por qué se gastan tanto dinero en estas cosas que le digo? Pues es que lo que me parte el corazón porque... Mire, chapeo de área de espera, emergencia de adultos, 88.500 quetzales. ¿Y dónde estará? Estaré perdida porque aquí... Tal vez está ese montoncito que nos costó 88.000 quetzales. Eso. Todo eso es parqueo. Eso será que costó 88.000 chapear ahí porque ni siquiera la basura se llevaron. Me voy muriendo del dolor y no me deja.
¿Y qué podemos hacer? ¿Quiere que le pida? Voy a pasar a comprarle yo un medicamento, pero no es correcto que ella, como dice, y no, su vida cuando fue enfermera. ¿Y no quiere servicio, que hable con el director para que le den una inyección? Sería bueno. Mamá, no, hombre, la verdad que es molesto, porque ellos deberían de tener esa atención integral desde un principio, desde un inicio, no venir y... Cuente, para que lo no oigan. No venir y estar, pues, que los vecinos, que los pacientes vengan precisamente a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Sino que al contrario, que ellos sean atendidos inmediatamente profesionalmente, y eso es lo indicado. Pero lamentablemente, pues, estamos en Guatemala y ahorita... Y es que a mí lo que me molesta son las prioridades, o sea, ¿cómo le dan prioridad a gastarse... Mira, aquí están 44.423.000 quetzales en remozamiento, mejoramiento, servicio de desinfección, eso del vapor otra vez, y sanitización, dice, en todas las... Licenciada, los invito para que pasen. 513 adjudicaciones. Los invito para que pasen aquí a la emergencia. Vean esa área que parece carnicería. Voy a ir ahorita. Ajá. Carnicería de barrio, ¿verdad? Realmente deberían de tener una buena atención para los vecinos, para los pacientes. Personas que vienen ya casi perdiendo la vida acá y están ahí en ese desorden que tienen, en esa... No puede ser, ¿verdad? Pero no puede ser realmente. Ahora bien, vayan a las oficinas administrativas, sí, y van a ver qué diferente voy, es el ambiente. Voy a entrar por la emergencia para que veamos cómo está la emergencia del Hospital Roosevelt. Me va a dar pena sacar a muchos pacientes porque puede que haya algunas personas que no les gusta salir en estas fiscalizaciones, pero y después me voy a ir a las oficinas y después les voy a enseñar el rótulo que nos costó, ¿cuánto les dije? 42 mil quetzales. 42 mil quetzales, por aquí lo traigo. En ya se me perdió. Es que son muchas, son 513 adjudicaciones a 11 empresas. ¿Dónde tenía? ¿De cuánto tiempo? En 2023. Casi en los últimos meses. 2023, empresas que nunca habían recibido, algunas que nunca habían recibido remozamientos. Es que se me traspapelaron aquí con el viento las hojas. ¿Quiere que le den algo? Aquí está, el rótulo, mire. El rótulo, el luminoso principal del Hospital Roosevelt costó 42 mil. En mayo de 2023. En mayo de 2000, el 25 de mayo de 2023. 500 adjudicaciones que veo, 513 adjudicaciones y 99 de baja cuantía, 25 mil que le dijeron así a sus proveedores, que amigos, ¿no? Ya reuniendo las todas, se hace el milloncito. 44, ¿verdad? Sí, una pagaron un millón más de un millón y la otra 900 mil quetzales. Pero pues los dejo con esta situación. Si necesitan apoyo, yo puedo hablarle al director y ver qué le puedan... Por el momentito estamos pues ¿sí? bien, ¿verdad? En lo que se decide, acudimos aquí al servicio público porque realmente es una necesidad que teníamos, ¿verdad? Con ella, en la emergencia que teníamos que cubrir. Y para evitarnos que pues no hubiera una cadena ahí médica de... ¿Cómo le llaman a esto, madre? De custodia, por decirlo así, uh-huh. médica. Ah, ya. Entonces, volvimos darle a regresar, seguimiento. Darle seguimiento, pero me vengo a encontrar con la mano del muerto acá, ¿verdad? Realmente está malísimo el sistema de atención acá. Lo siento mucho. Y yo me he dado cuenta que con las fiscalizaciones que están ustedes haciendo también allá en el Hospital de San Juan de Dios, que no es tampoco la diferencia con esto que está aquí. Pero uh-huh. vayan, ahorita entro. Hay una persona ahí que está perdiendo la vida porque tiene gangrena en su pierna. Y no la atienden. Desde las 8 de la mañana. No, voy a ir a ver, le voy a apoyar. A ver, por favor, atienda al Hospital de Amatitlán. Están Amatitlán. Cobrando todas las consultas. Yo voy. Me han dicho mucho que vaya a Amatitlán, voy a ir. Sí, porque yo tengo una persona que les puede guiar, pero no sé cómo comunicarme con usted. No se preocupe, ahí le entramos nosotros a la fiscal. Qué bendición que usted tiene. Quiero platicar un poquito con usted. Tengo micro. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo hacer para poder... Le voy a dar, mire, mis oficinas, no, porque me lo cambiaron este año, pero mi oficina es la 705 en el Congreso de la República, para yo que lo me busco. Busque ahí, ajá. Yo lo busco. Porque... ¿Sí? No la hayan atendido. Porque la persona que le puedo decir, esa persona le cobraron no sé cuánto. Y me pasa el la nota. Bueno, un placer. Mucho con un compañero. Esa es la sala. Bueno, pues, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. El Congreso de la República, por la diputada Eli Moratalla.
¿Cómo está? Esa es la sala de espera de adultos, mira. Esta es la sala de espera. ¿Esto fue lo que chapearon o cómo fue? Eso es porque ahí dice. ¿Ah? Aquí dice, a ver, vamos a buscar, pero les quiero explicar. A ver, les quiero explicar por qué estoy aquí en el Hospital Roosevelt. Voy a venir a hacer una fiscalización solamente para dos cosas. Medicinas y alimentación. Pero hoy vine porque tengo desde hace varios días esta fiscalización ahí en mi escritorio. Y como me llegan tantas, me cuesta dándole seguimiento a todas. Pero estoy acá, voy a entrar a la emergencia del Hospital Roosevelt. No iba a entrar por acá, iba a entrar por allá, por la puerta principal, donde está el rótulo luminoso que costó 42 mil quetzales. Pero no hay una inyección para una paciente de 79 años que se está retirando ahorita la emergencia y no le pusieron una inyección. No sé las razones, pero se me hace injusto que este hospital gaste 44.423.558 quetzales en remozamientos, mejoramientos, servicio de desinfección y sanitización, todo esto en 2023. Y de hecho, de todo lo que traigo, como es mucho, necesito a alguien de mantenimiento porque no conozco el hospital y voy a andar perdida. Pero, por ejemplo, dicen chapeo de área de espera emergencia adultos. Esta es la entrada de la emergencia del hospital. Aquí se supone entonces que debieron chapear. ¿Saben cuánto pagamos por ese chapeo? 88.500 quetzales. Dice chapeo aquí. Y esta es el área de espera de emergencia de adultos. Ahí dice, miren, sala de espera adultos. Podemos ir a ver ahí cómo es. Chapeo, dice. Chapearon aquí y cobraron 88.500 quetzales. ¿Cuál sería el área que chapearon? Porque aquí ni monte hay. Miren cómo está la gente esperando aquí en el Hospital Roosevelt. Y les voy a contar, me indigna muchísimo y luego, pues, por eso nos enoja. Le repartieron, también pintaron por 88.000, aparte, estas bardas azules. Pero les voy a contar en qué se gastaron estos 44 millones de quetzales. Por ejemplo, todas fueron adjudicaciones de compras directas, es decir, que todas cuestan un poquito menos de 90 mil quetzales. Agarró la administración anterior, y espero que ya no estén los mismos que firmaron, vamos a ver si ya los cambiaron. Ahorita les leo los nombres. Agarraron 44 millones de quetzales, 423 mil, y se los repartieron a 11 empresas en adjudicaciones de compras directas. 6.834.000 para mejorar las calles internas de los hospitales. No las he visto, vamos a buscarlas. 3.619.000 en desinfección y sanitización. Otra vez esa. Ahorita les voy a buscar las hojas de la sanitización. Miren. Veme si esta es la sanitización. Traigo muchas hojas de todo. Aquí está. ¿Es esta, no? Sí, aquí está. Miren, 3 millones de quetzales en sanitización, dicen. ¿Y de qué forma era la sanitización? Sanitización por medio de vapor de agua. Otra vez el vaporcito de agua, solo que ahora la empresa es otra. El empresario era otra. Productos y servicios de la industria y construcciones, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer una empresa de productos y servicios de la industria y construcción? Dando servicios de sanitización por medio de vapor de agua y sanitización Distiloa S.A. ¿No hay señal? Estamos estorbando, ¿no? No, no hay señal. ¿No hay señal? No. Eso nos va a pasar, ¿verdad? Sí. ¿Ahí? ¿Hay señal? Aquí sí. ¿Ahí? Ya. Aquí ahí ya me ven. Sí. Bueno, este representante legal, don Carlos Fernando Solórzano Pérez, también es el mismo representante legal de otra empresa que se llama Distiloa S.A., que recibió 2 millones de quetzales, 286 mil,
para impermeabilizar las terrazas del Hospital Roosevelt. Es decir, que un mismo representante legal, dos empresas, una para echar vaporcito y desinfectar y la otra para impermeabilizar áreas de terraza. Les decía que hay 2 millones de quetzales, 926 mil, para cepillado y pintura de paredes, malla perimetral, barandas, me imagino que son estas barandas, bolardos, solarios, carros portarropa, túneles. 1 millón de quetzales, 778 mil, se gastaron para limpieza y lavado de terrazas. Han comprado bancas de madera que cuestan 3,000 quetzales cada uno. Remozamiento de puerta, una puerta costó 25,000 quetzales. Una ventana, 15,000 quetzales, una sola ventana. Y les voy a contar entonces quiénes son los proveedores. Ahorita vamos a entrar a la emergencia. Este micrófono no sé de quién es. Aquí está, mire. 11 personas, 11 empresas se ganaron estas adjudicaciones. 44 millones de quetzales en el chapeo, que ya les dije, que debe ser eso, porque allá está hasta la podada de los árboles. Eso, podar árboles, costaba 88 mil quetzales también. Aquí está. Y resulta que la proveedora número uno es una mujer que se llama Jessica Paola Sical Urizar, que es de una ferretería Urizar y de las urbanizaciones y construcciones Urizar. Esta empresa queda en el kilómetro 48.5, carretera interamericana, lote 7, Zumpango, Zacatepec, que si ahorita le voy a decir por qué le leo la dirección. Del 19 de junio al 17 de noviembre le hicieron 110 adjudicaciones en compras directas. O sea que en 6 meses esta persona se ganó 10.721.000 quetzales. ¿Para qué? Para lavado de terrazas, para el cepillado y pintura de bardas, barandas, bolardos y esto que les estaba diciendo. Y les voy a decir que tengo aquí su partida de nacimiento. Miren, tengo dos partidas de nacimiento, por si las quiere mostrar. Porque esta señora, Jessica Paola Sical Urizar, es hermana del señor Carlos Misael Sical Urizar. Aquí están las dos partidas de nacimiento. Miren. ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte tienen estos dos hermanos! Que los dos se ganaron estas adjudicaciones para remozamientos en 2023. La hermana, 10.721.000. Pero el hermano, que es el proveedor número 2, 4.541.000. Del 17 de agosto al 8 de noviembre, 51 compras directas para limpieza y lavado de terraza, cepillado, pintura, básicamente lo mismo. Extracción de raíces, no sé qué raíces extrajeron. Desinfección y sanitización, siguen las desinfecciones. Poda de árboles, eso que les estaba contando. Señalización, entre otros. Básicamente, los mismos servicios prestaron ambos hermanos aquí en el Hospital Roosevelt en 2023. Les voy a decir quiénes eran los que firmaban o quiénes eran algunos de los que firmaban estas solicitudes. El jefe del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, que vamos a ir a buscar ahorita, que es don Mario Augusto Rivera Tocay. El gerente administrativo financiero, que ya les dije que ahí está el problema, Mario Raúl Herrera Barrios. El jefe de la unidad de presupuesto, que es jefa porque es mujer, Angélica Francisca Morán Osorio. El director ejecutivo, Juan Roberto Castro, que ahora ya tenemos otro director ejecutivo, no me sé el nombre todavía. El jefe de abastecimiento y compras, Cristian Alejandro Moscoso Pérez. Quiero saber si Luis Arturo Chávez, que es el nuevo director de este hospital, tiene todavía allí a la par suya a esta gente, que ya le leí los nombres, que fueron los que firmaron todas estas adjudicaciones para favorecer a estas empresas. Les voy a leer rápido el resto de proveedores y ya nos vamos a buscar todo. El proveedor número 3 de estos 11 se llama Marco Tulio Choc Quej.
Este señor se ganó en compras directas 4,390,000 quetzales. Vendió unas bancas de madera en 18,000 quetzales, 6 bancas, 3,000 bancas quetzales cada banca de madera. Voy a ir a buscarlas, me recuerdan por favor que no se me va a olvidar. Este señor ha recibido, y fue muy afortunado con el gobierno anterior, porque llegó a recibir casi 120 millones de quetzales en adjudicaciones. No, creo que lo estoy confundiendo. Estoy con Marco Tulio Choc, ¿verdad? Sí. No, este recibió 5,594,000, pero el proveedor número 4 es el señor Douglas Alexis Espinales Baños, que este sí le fue muy bien y recibió los 120,300,000 durante el gobierno de Yamatei. Le dieron el mejoramiento del Instituto Básico Nacional de Educación INEB María Josefa Rosado Lara, que está allá en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Esa escuela le costó a Santa Lucía 32 millones de quetzales. En el 2022. 2022, 32 millones de quetzales. Pues este afortunado, ¿ah? Santa Lucía, ¿de dónde eres? En Santa Lucía, Cotzumalguapa. Esa escuela del Mejoramiento Instituto Básico Nacional, es un instituto, perdón, es el que le costó a usted con sus impuestos 32 millones de quetzales. El proveedor número 5 se llama Productos y Servicios de la Industria y Construcción, Sociedad Anónima, que fue el afortunado que prestó estos servicios de sanitización y desinfección, 3,619,000 quetzales. Este también le dieron... Aquí sigamos. Les cuento los proveedores y después les voy a contar los productos que vine a buscar. El proveedor número 6, 11 proveedores, 44 millones de quetzales. Una señora se fue y no le pusieron una inyección. Esas son las prioridades que han tenido este hospital Roosevelt. El proveedor 6 se llama Bless, Sociedad Anónima, y resulta que el representante legal es don Juan Carlos Cor Ajop, que no sé si ustedes se recordarán que él arrendó al hospital San Juan de Dios 7 millones de quetzales en computadoras. Pues aquí vino a ganarse 36 compras directas por 3,189,171 quetzales para remozamientos. Una empresa que afortunada eran con Yamatei, rentaba computadoras, rentaba rayos X, vendía papas, vendía pollo, hacía remozamientos, impermeabilizaba, pintaba, vendía carros, o sea, lo que les convenía, pues. El 7, Walter Orlando Rivera Rodas, 35 compras directas para el mejoramiento de calles internas, dice. No sé cuáles son las calles internas, pero también podemos ir a buscar. Por un monto de 3,134,000 quetzales. El proveedor 8, Spengwell Construcciones Sociedad Anónima, 29 compras directas para impermeabilizar terrazas. Básicamente lo que hicieron para evadir la ley esta de contrataciones del Estado es que para que no se viera el fraccionamiento se repartieron distintos servicios, pero básicamente son los mismos o parecidos, para que después no dijeran que les iban a poner multa, porque sí hay una multa nada más por el fraccionamiento. Entonces fraccionaron el señorito o los señores que se repartieron estos 44 millones de quetzales en remozamientos del hospital Roosevelt, que ojalá los hayan hecho, en distintas formas, para que así no se viera tanto truco. Entonces aquí la corrupción no solamente de un lado, de los funcionarios que se prestan, de estos gerentes financieros, de estos de mantenimiento, de las compras, de los directores, sino también hay empresas que se prestan, hay empresas que se prestan. Y yo quiero hacer un llamado a la Contraloría General de Cuentas para que venga a hacer una auditoría de estos mantenimientos de 2023 aquí en el Hospital Roosevelt, porque las urgencias que hay aquí son otras. Y yo no digo que no tenemos que poner bonito el hospital, por supuesto que hay que invertir en la infraestructura, pero primero invirtamos en los pacientes. Porque si ahorita voy a entrar a la emergencia y vemos que no están atendiendo a los pacientes, ¿cuál es la prioridad? ¿Pagar 88,000 quetzales por podar un árbol o atender a una persona que viene a la emergencia a un hospital público? Y me faltan 3 proveedores, termino rápido. El 9,
José Alejandro Ramírez Mancilla, 29 compras directas para remozamiento del Hospital Roosevelt, dice, por 2.474.000 quetzales. Este proveedor también fue muy afortunado en el gobierno pasado y obtuvo casi 187 millones de quetzales en adjudicaciones. El proveedor número 10, Moca Constructores Sociedad Anónima, 22 adjudicaciones para mantenimiento y remozamiento. Todo dice lo mismo. Y esta empresa, curiosamente, también fue favorecida para desmontar las garitas del peaje de la autopista, ¿no? Era la autopista Palín-Escuintla. Ese desmontaje de las garitas, cuidado ahí, cuidado con el auto. El desmontaje de las garitas le costó a usted con sus impuestos 893.000. ¿Qué pasó? El desmontaje de las garitas le costó 893.000. Y esta Moca Constructores Sociedad Anónima pues recibió 1 millón de quetzales. Muchas fueron empresas nuevas, solamente recibieron estas adjudicaciones en 2023. Y el 11 se llama Duma Metabel o Valle Socop. Esta le pagaron 33 compras directas para el chapeo, cambio de vidrios, pintura, cepillado, lavado de terrazas. Podemos hacer hasta una canción. Y solamente recibió adjudicaciones en 2023. Esta empresa le costó a usted con sus impuestos 2.932.000 quetzales. Ya les dije quiénes firmaron: Mario Augusto Rivera Tocay, jefe de Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, lo vamos a ir a buscar a ver si todavía está. El gerente administrativo financiero, que no sé si lo cambiaron ya, la nueva administración, el nuevo gobierno de la República. Es Mario Raúl Herrera Barrios, jefe de unidad de presupuesto, Angélica Francisca Morán Osorio. El director ejecutivo que en ese momento estaba, que es Juan Roberto Castro. Y el jefe de abastecimiento y compras, que es Cristian Alejandro Moscoso Pérez. Antes de entrar, les quiero hacer una aclaración. ¿Tiene la hojita, Lucy, de los números que están llamando? Estoy muy preocupada porque, y muy agradecida porque siguen mis fiscalizaciones. Vamos a ver en qué deviene esta fiscalización. Pero hay personas que se están aprovechando de la buena fe de muchos empleados públicos. Y están llamando a mi nombre, quiero que lo oigan de mí. No estoy llamando a ningún hospital, a ninguna institución, ni a la PGN, ni a Coatepeque, ni a Jalapa, ni a Sololá, ni a ninguna persona. No estoy llamando a ninguna persona. No caigan en la trampa, los quieren extorsionar. Hay una mujer o varias mujeres que se hacen pasar por mí, han hecho perfiles falsos de WhatsApp y los llaman. Y yo entiendo que la buena fe de nosotros los guatemaltecos hace que creamos que malos guatemaltecos y guatemaltecas los estén llamando con buenas intenciones y les están ofreciendo, o no sé cómo es la llamada, solo he escuchado una con un audio, grábenlas porque ahorita mismo un abogado está poniendo una denuncia en mi nombre en el Ministerio Público porque los quieren estafar. Les dicen que les van a trasladar de un renglón al 011. Es mentira, yo no puedo hacer eso. Ni lo estoy ofreciendo, ni lo puedo hacer. Es falso. No estoy llamando a nadie en ningún hospital, de ninguna institución, en ninguna parte del país, en ningún departamento de Guatemala. Si los llaman, denuncien. Y los números, pues no se los voy a decir, o sí se los digo, los números porque pueden ser distintos números, pero tenemos los números 32, 31, 27, 41, no es mi número, nunca he tenido un número así. Y hay otro que es 39, 75, 08, 98, tampoco es mi número. No se dejen engañar, por favor, yo no los estoy llamando a nadie, ni estoy apoyando a ninguna persona para que lo trasladen a otro renglón, porque esa es una función del Ministerio de Salud que tiene que cumplir. Yo lo que puedo hacer es fiscalizar procesos, pero yo no puedo favorecer a nadie. Eso sería tráfico de influencias. Yo no lo puedo hacer. Y les están pidiendo que depositen a un número de cuenta,
a nombre de Cristian Estuardo Palma Velázquez. Jamás he visto a esta persona, es un estafador, es un delincuente, en la cárcel debería de estar. Así que por favor difundan este mensaje. No estoy llamando a ninguna persona en ninguna parte del país, nunca, nunca llamo a nadie. No estoy ofreciendo ningún contrato 011 a nadie, ni que restituyan a nadie, ni que contraten a alguien. No estoy pidiendo dinero a nadie que depositen en una cuenta, sino que lo está haciendo un estafador. El nombre de la cuenta es Cristian Estuardo Palma Velázquez y las mujeres que llaman dicen que es Evelyn Morataya. Y les mandan WhatsApp y cambian la foto, porque ya tenemos la foto de una mujer que es la que se ha hecho pasar por mí. Esto es un delito, es una estafa. Alguien les quiere hacer daño a ustedes, alguien me quiere hacer daño a mí, alguien se quiere aprovechar de la buena fe y de la necesidad de las personas que trabajan en el sistema público. Así que por favor, aviso, vamos a entrar por la emergencia. Quiero ver cómo está la emergencia, por si no están atendiendo a nadie, por lo menos apoyo a alguien. Aquí estamos. ¿Dónde es la entrada? Acá. Vamos a ver, ajá. ¿Qué es, cuál será la persona que dicen que no atendieron? Sí, ahorita, para no interrumpir, que están atendiendo a una persona. Dicen que hay una persona que está aquí desde las 8 de la mañana. Ay, aquí todos son pacientes los que están aquí afuera. Sí, es que dijeron que había alguien que desde las 8 de la mañana no la atendían. Solo quiero preguntar quién es. Esa es toda la emergencia, ¿verdad? Aquí hicieron los remozamientos también, ¿verdad? Ahorita vamos a buscar el de mantenimiento. ¿Ah? Ya. Me dijeron que había una persona que no la atendían desde las 8 de la mañana, no saben qué, quién será. ¿Hay alguna persona que no han atendido desde las 8 de la mañana? ¿No? Tal vez ya entró, ¿no? Bueno, vamos a ir a buscar el de mantenimiento porque no sabemos cuál sería la paciente. Muchas gracias, con permiso. Nadie que está aquí vino desde las 8 de la mañana. No, nos acabamos de venir. Ok, gracias. Vamos a ir a buscar al de mantenimiento. Chapeo, decían aquí. ¿Y cuáles serán las calles internas y el luminoso? Esas barandas costaron 88,000 quetzales. Pero que nos explique el de mantenimiento mejor, a ver si lo encontramos. Las bancas de madera que costaron 3,000 quetzales. Miren, es que la lista es inmensa. Y como no conozco el hospital, entonces no sabría decir qué es lo que arreglaron bien o mal. Pero vamos a ver si me atiende el director con su jefe de mantenimiento y su gerente financiero para que nos enseñen qué hicieron aquí en el Hospital Roosevelt. Por de pronto, si este es el rótulo principal, el luminoso, eso que dice ahí Hospital Roosevelt le costó a usted 42,000 quetzales. Y si es luminoso, pues hay que pagar la luz también. Diputada Evelyn Morataya, vengo a buscar al director, por si me permite. Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Por dónde? ¿Cómo está? Mucho gusto. Ay, en serio, paisano de Gualán, son gualantecas. ¿Dónde estará? Pues ando buscando al director y al...
Mire, sí. Necesito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Mirando, buscando, doctor, no sé si está al tanto. ¿Sí? De estos 44 millones de quetzales que se gastaron en remozamientos en 2023 aquí en el Hospital Roosevelt. Fíjese que una de las primeras cuestiones que se hizo al entrar yo a la ejecución, pues no sé si quieren sentar. No, porque lo que quiero es ir a buscarlos. Ajá. De acuerdo, fíjese que una de las primeras cuestiones fue justamente hacer la auditoría interna para verificar toda la parte de estos procesos y proyectos que habían sido antes de que yo entrara. Yo entré, tengo como 2-3 semanas de estar acá, pero fue una de las primeras gestiones que se hicieron. De hecho, ya tengo parte de la respuesta acá para ir fundamentando y tomar las acciones correspondientes. Pues mire, y todavía tiene al mismo jefe de departamento de ingeniería y mantenimiento, María Augusto Rivera Tocay, todavía sigue aquí. Él está ahí todavía. ¿Y por qué no lo ha removido? Porque estaba en espera justamente de los dictámenes correspondientes a auditoría interna, que justamente los tengo recibidos el 8 de marzo. Pues mire, si él está, pues qué bueno, porque nos por una parte nada más, para que nos enseñe cuáles son esos remozamientos y mejoramientos que hicieron, porque por se supuesto. Gastaron 44 millones de quetzales, por ejemplo, dice que se gastaron 88 mil quetzales por chapear ahí el área de espera de emergencia de adultos, y ahí no hay ni monte. Fíjese, licenciada, que ahí piedrín tienen. Justamente la doctora Luz Abad. No la saludé, me disculpo. Doctora médica del hospital. Fíjese que justamente nosotros nos hemos dado la tarea de ir buscando, verificando, comprobando y parando. Porque hemos parado diferente. De hecho, acá tengo algunas compras que se devolvieron en busca de justo lo que usted está haciendo, ¿verdad? La verificación y comprobando si realmente vale o no vale. No, pues deje si valen o no. Ahora, valen. Esto o ya sea... fue gastado, definitivamente ya fue pagado. Que haya sido pagado, ejecutado. No, ya sí, ya fue pagado. Entonces, a partir de 2 semanas para acá, nos hemos dado la tarea de ser más cuidadosos y verificar personalmente. A ver, ¿y tiene todavía aquí al gerente administrativo financiero Mario Raúl Herrera Barrios? Él está todavía. ¿Y a la jefe de unidad de presupuesto Angélica Francisca Morán Osorio todavía la tiene? Ella no está. Pues ella fue la que firmó y solicitó estas adjudicaciones. Ajá. Y al jefe de abastecimiento y compras, Cristian Alejandro Moscoso Pérez. Él está. O sea que tiene toda la gente aquí. Él todavía está, el licenciado Herrera, Cristian Moscoso. ¿Y piensa dejar a esta gente aquí, justamente, doctor? Estamos haciendo la evaluación, así como actúe en la parte de mantenimiento, y tengo las respuestas técnicas que con mucho gusto yo se las puedo pasar si lo requiere. Estamos haciendo con todos los otros demás departamentos. Pero bueno, sí lo estamos trabajando, pero necesito esa fundamentación, o sea... Pues ahorita le ayudo yo a fundamentar, si no encontramos las cosas, le encontramos caras, vamos a fundamentar, doctor, venga. Sí, mire, y hoy vine por remozamientos, pero la próxima tengo una fiscalización de medicamentos y alimentación. Ah. Para que pues pueda ir sabiendo usted y le podamos apoyar ahí con su trabajo, porque sí, yo sé que tiene gracias. Poquito tiempo en estar, pero sí. Medicinas, Roosevelt, y alimentación, Roosevelt, esa va a ser mi siguiente fiscalización. Ahorita quiero ver estos remozamientos. Entonces, ¿por qué no llamamos a algunas de estas personas, por ejemplo, al de mantenimiento? Dice, claro, sí. Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, pues si quiere puede llamar a los que estén, al gerente administrativo, que nos expliquen por qué hicieron estas adjudicaciones. Y le pongo ejemplo, dice, demarcación área edificio lavandería, 87 mil quetzales. Uh-huh. Demarcación área edificio mantenimiento, 87 mil quetzales. Extracción de raíces área edificio central, 88 mil quetzales. Extracción de raíces área edificio mantenimiento del hospital, 89 mil. Extracción de raíces área edificio maternidad, 89. Aquí hay señal. Solo me quiero sentar en alguna. Aquí en esta esquinita me voy a sentar. Solo quiero. ¿Qué tal? ¿Me puedo sentar aquí a la par suya? Solo quiero buscar unas hojas de aquí. Miren pues, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, perdón. Soy Evelyn Morataya, mucho gusto. Mire, pues es que ando buscando, dice. ¿Qué podemos ver aquí afuera? La extracción de raíces. Edificio
central, 88 mil quetzales. Doctor, ¿cuáles serían las raíces que pagaron por 88 mil quetzales aquí en el edificio central? Aquí me pongo. Donde quiera, doctor. Yo ya me senté aquí. Fíjese, que en estos momentos estamos esperando que venga Mario, porfa. Está con José Chico. También está chica aquí, haciendo los mismos mantenimientos. Ahí no le creo. Hay otro diputado también buscando los mantenimientos, me da mucho gusto. ¿Quién otro nos puede apoyar con la porción de estas cuestiones justamente? Y por eso se procedió a hacer toda la verificación interna. Vuelvo y repito, hemos parado varias compras en este momento y hemos dado... Lavado de terrazas. ¿Cómo se fiscaliza un lavado de terrazas? Por 88 mil quetzales dicen que lavaron las terrazas. ¿Cuáles serían? Aquí en el edificio central. Sí. Limpieza de canales y bajada de agua pluvial, edificio, maternidad, el de pediatría, el de maternidad. Todo eso costaba 88 mil, 89 mil quetzales, 88 mil. Limpieza y pintura del sistema de túnel de maternidad. Todo es limpieza y lavado de terrazas. ¿Usted no tiene personal de intendencia? Fíjese, licenciada, que dentro de la parte... Licenciada, sí, ¿verdad? Evelyn. Dentro de la parte de la identificación que nosotros hicimos de esta gasto... muchas gracias. Dentro de la parte que hicimos de la verificación de estos gastos, se inició con el proceso de verificación de puestos, personas, quienes aplican, quienes no aplican. Hay algunas justificaciones de que son de emergencia, lo cual a criterio pues no corresponde. Entonces estamos haciendo la evaluación de todo el personal. Tenemos un conteo aproximado de 54 personas, algunas que tienen participación jubiladas, pero el personal efectivo son 54. Pues entonces, mire, aquí pagaron, le hubiera salido más barato contratar más gente. Limpieza y lavado de terrazas de garita de vigilancia. ¿Cuáles serán las garitas de vigilancia? Esas, limpieza y el lavado de las terrazas de las garitas de vigilancia, pagaron 89 mil quetzales. Ahorita vamos a ir. Quiero verlos. Ajá, y aquí dice limpieza y lavado de terrazas de atención al usuario. ¿Dónde es atención al usuario? Cambio de vidrios, pulido y esmaltado de la ventanería en el área de campanas extractoras. A ver, yo tengo varias aquí, podemos ir a buscar las bancas. Dice, ventanas, rótulo luminoso, principal del hospital, adquisición de puerta de madera abatible, 90 mil quetzales. ¿Cómo hacemos para buscar todos estos mantenimientos que ya vieron que es agobian, es un montón? Sí. Dice, chapeo de áreas, parqueo sector cero del hospital, deserrumbar y pintura de barandas. Limpieza y pintura malla perimetral, área de espera de adultos, ¿es allá? ¿Dónde estábamos? Limpieza y pintura malla perimetral, área de espera de emergencias, ¿a dónde estábamos? Eso costó 89 mil quetzales. No hay malla. Sí, ahorita que venga la arquitecta, ¿ya la llamaron o no? La arquitecta de mantenimiento. Poda de árboles del parqueo, 89 mil quetzales por... Ahí están los árboles, miren. 89 mil quetzales. Es que hay otros árboles podaron. En la parte de atrás. Sí, pero que son varios árboles, dice el sector T. Ah, sí. ¿Cuál es el sector T? Está en la parte del otro lado. ¿Y el sector 5? El sector 5 está del otro lado también. A ver, había una, dice... Servicio de señalización horizontal exterior del Hospital Roosevelt, 88 mil quetzales. Servicio de cambio de vidrios, pulido, esmaltado de ventanería en el área de preparación de alimentos del servicio de la cocina, 88 mil quetzales. ¿Dónde estaba lo de las bodegas? Las bancas. ¿Cuáles eran las bancas de madera que costaron 3 mil quetzales cada una? Esa tal vez nos puede enseñar, doctor. ¿En dónde están ubicadas? Baranda, carro, protector, ventas. ¿Sí? ¿En qué tiempo fue eso? Ahorita, en 28 de julio de 2023. Solo quiero ver eso. A ver, las bancas, ¿dónde están las bancas? Esa fue una baja cuantía, ¿no? Ah, esa no está aquí. Pero ya no está. Dice en dónde están ubicadas.
Aquí están las bancas, costaron 18 mil quetzales las bancas de madera, no dicen dónde están ubicadas, no, porque es baja cuantía. Hay que preguntar quién las hicieron o cuáles son. Los que la compraron, ahí está la firma, los que la pagaron, ellos deben saber cuáles bancas fueron. Dice remozamiento de servicios sanitarios, 87 mil quetzales. Dime a Cristian, porfa. Cristian. ¿Sí? Perdone, había esta, una bodega también, al banco de leche. Banca, esas bancas, ¿en dónde están ubicadas? Levantado de muros para el área bancos de leche. Sí. Uh-huh. Ubíquemela, sí, porfa. Pueden ubicármela ahí en la... Su muchacho. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque no sé por dónde empezar. Estoy agobiada. 513 adjudicaciones de compras directas aquí en el Roosevelt y no sé por dónde agarrar. Y el doctor tampoco. Así que, y el doctor es el director. Perdón, es que ese... Aquí dice, pero por ejemplo, ¿cuáles son las calles internas? Dice, mantenimiento de calles internas del Hospital Roosevelt de ingreso vehicular por la Quinta Avenida hacia edificios, servicios generales, 89 mil quetzales. Mantenimiento de calles internas, 89 mil. Mantenimiento de calles internas, 89 mil. Otro mantenimiento de calles internas, otros 89 mil. Otro mantenimiento de calles internas, otros 89 mil quetzales. ¿Cuáles vamos a ver? ¿Por dónde empezamos? Estas son las calles, todas las calles de ingreso. Estas son las calles internas, pues todas estas calles internas le costaban 89 mil, 89 mil, 89 mil. Uh-huh. El banco de leche humana que hay. Luego la sanitización y desinfección. Todo esto fueron desinfecciones, miren. En desinfecciones, 3 millones de quetzales. A ver, pues agarremos para algún lugar, doctor. Impermeabilización de terrazas. Aquí están toda la impermeabilización de terrazas de aquí del hospital. Y eso se gastaron otra vez otra cantidad de dinero impresionante. La bodega, podemos ir a la bodega externa. Dice, la bodega costó 3.189.000 quetzales y dice, remozamiento del área de sótano de bodega externa, remozamiento del área de oficina de almacenamiento del primer nivel en bodega externa, remozamiento del cuarto de almacenamiento del área de sótano en bodega externa, mantenimiento de puertas metálicas fachada posterior en bodega externa. Todo esto pagaba... ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está la bodega externa? Veamos, solo quiero ver cuál está cerca por acá, de todo lo que tiene. De todo lo que tengo, ¿para dónde me llevan? Yo aquí estoy sentada en una gradita del hospital. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. ¿Sería un meter... mantenimiento para que les pueda hacer un recorrido? Sí, por favor. ¿Para dónde agarramos? Que nos digan, ¿para dónde agarramos? Ya se le cayó una... Vamos a ver las garitas que están aquí cerca. Dice la gente que... A ver, ¿para dónde voy? El doctor ya tiene más de un mes de haber asumido. No, no. 26 de febrero. ¿Qué hace? 26 de febrero. ¿Cómo encontró el hospital? Ah, es pregunta. Definitivamente yo tengo alrededor de ya estar en funciones como 3 semanas. Hay cosas del hospital que no se conocen a profundidad, como toda la parte administrativa de compras que escapa a la vista de todos. Sin embargo, sí detectamos ciertos gastos que se consideraron en su momento de que no eran adecuados. Derivado de eso, se pidió una verificación por auditoría interna con el fin de ver personal, perfiles de puestos y los gastos. Ya tuvimos los primeros resultados y en base a eso pues se van a tomar las acciones y así vamos con cada una de los departamentos que tienen conflicto, ¿verdad? Entonces, esas son las acciones que se han tomado con respecto a la parte de mantenimiento y se han estado haciendo las verificaciones personalmente de las solicitudes de compra que se están haciendo actualmente. De lo que ya se hizo, pues fue antecedente para poner, para pedir las auditorías internas como tal. A ver, pues, pero aquí, ¿dónde estaba lo de la bodega, doctor? ¿Ya se me perdió? La adjudicación, rótalo. Mantenimiento, creo. Mantenimiento de calles. ¿Dónde estaba lo de bodegas? Mister, ¿dónde tenemos la bodega? Aquí voy. Está por aquí. Ah, ya está la arquitecta. Vamos, pues. Aquí, ahí voy. Aquí está, mire, ¿para dónde vamos? A ver, les pregunto. Aquí hay remozamientos
la desinfección y la sanitización no se puede fiscalizar. Sí. El lavado de terrazas no se puede fiscalizar. La impermeabilización va a ser difícil porque me van a decir aquí impermeabilizamos. Pero que me digan lo que sí se puede fiscalizar. Por ejemplo, dice, en la bodega, remozamiento de área de sótano en bodega externa, costó 88 mil. Remozamiento del área de oficina de almacenamiento de primer nivel en bodega externa. Remozamiento de piso de área de sótano en bodega externa. Todo esto costaba 88 mil, 87 mil. ¿Dónde tenemos ubicado eso? Bodega externa es en zona 13, pero impermeabilización sí podemos ir a verificar porque fue manto asfáltico lo que colocamos. Pero es en zona 13. Sí, pero ajá, pero aquí está, esto es en zona 13, porque aquí dice, pero dice acá, remozamiento de sala de espera en área de administración en bodega externa, Hospital Roosevelt. Es en la zona 13, en la bodega externa. ¿Eso no está aquí? No. Pues todo eso costó 3 millones de quetzales. A ver, busquemos qué sí está aquí, pues. Vamos a empezar por las garitas. Dice acá, ¿ustedes de las personas que firmó acá? No. No les sabría decir, no sé qué dice. No, estos no, mantenimiento no, de 44 millones de quetzales, ¿no? Yo soy supervisora y trabajo en infraestructura, pero yo no puedo acompañar. ¿Y usted sabe por qué pagaron 88 mil quetzales por podar árboles y por 88 mil quetzales por chapear donde pues ni siquiera se ve pasto? Bueno, en la poda de árboles sí tenemos un problema. Fíjese que realmente este no debería ser un parqueo. Esto es nuestro bosquecito. Pero tenemos el déficit de espacio. Y aquí se estacionan médicos y estudiantes y hemos tenido el problema que les han caído ramas y unas piñas que tienen los árboles a los vehículos. El hospital no se puede hacer responsable de cualquier daño que se le haga a un vehículo. Entonces por eso es que nosotros hacemos esos derramados y también hacemos los chapeos por los animales. ¿Pero será que cuesta 88 mil quetzales chapear un aquello que está allá? Fue lo que chapearon. No, no, no. 88 mil quetzales, dice. Bueno, en teoría sería todo esto de acá. Pero mírese ahí, ni siquiera hay pasto. Ahí lo que hay son juegos, vea. Tendría yo que ver el nombre para mostrarle el área. Pues es que son 513 adjudicaciones, de aquí que la vuelva a encontrar la del chapeo, pero se la puedo buscar. Porque dice, extracción de raíces, área edificio central, 88 mil. El edificio central es este. Aquí donde estamos. A ver, pues, Luis Fernando, ¿me puedes ayudar a encontrar acá donde estaba lo del chapeo? Ya se me perdió otra vez el chapeo. Aquí está. Mire, dice, chapeo de área de espera, emergencia de adultos, allá es el área de espera. Todo lo que es emergencia de adultos es la parte de allá y eso incluye. Nosotros tenemos una parte donde también tenemos... Por eso, pero ahí no hay pasto para chapear. Pero tenemos la parte de enfrente, donde tenemos... Pero ahí solo, vea. No, enfrente es allá. Si quiero podemos ir al área. 88 mil quetzales pagaron por chapear. Por chapear, 88 mil quetzales. Y luego dice, cepillado y pintura de malla perimetral, parqueo de estudiantes, desinfección y sanitización de pozo natural. ¿Y cómo se puede fiscalizar eso? ¿Saben cómo pasa aquí? Cuando le dicen a uno en las carreteras que es bacheo y recapeo, uno va a una carretera, 3 mil millones de quetzales agarró Yamatey para ir a bachear y recapear carreteras. ¿Y cómo es uno para fiscalizar? No, no, las bancas de madera que costaron... Vamos a buscar las bancas. ¿Dónde están las bancas de madera que costaron 3 mil quetzales? Cada banca de madera, 18 mil quetzales. Vamos por ahí, ¿y dónde más podemos ir? Vamos a verlo de... Bueno, de hecho... ¿qué pasa? Las garitas. Aquí cobraron dos chapeos, cobraron varios chapeos. Bueno, de aquí, el área... ¿Aquí estaba? Chapeo de área de parqueo, sector J, 87 mil. O sea, si usted quiere venir a chapear el hospital Roosevelt, le van a pagar 88 mil quetzales. Si le pagan menos, lo están estafando. Vamos pues allá, donde estábamos. Para ahorita, digamos. Sí, vamos a buscar las bancas de madera que costaron 3 mil quetzales, pues. Licenciada Marataya, quisiera decir, no, yo no quiero salir en cámara ni nada, pero las expectativas de los medicamentos con la pediatría, yo soy personal de enfermería, y estamos, las mamás les están mandando a comprar budenas, salbutamol, y los insumos no llegan al hospital. Yo no sé cuál es el mecanismo. Para medicamentos, para en pediatría. En pediatría. Entonces yo no sé cómo está el resto del hospital, pero yo hablo. Es injusto que gente que no tiene para vivir estén gastando 500 quetzales en una caja de budesimida, pudiendo dar. ¿Para qué es esa medicina? Para los
problemas de crisis asmática. ¿Y por qué no le están dando a los pacientes la medicina, doctor? Sí, acaba de irse una paciente que no le quisieron poner una inyección. Ah, eso o sea, sí, ¿por qué si tienen dinero para chapear? Sí, sí. 88 mil quetzales allá que ni monte hay. Y pagaron 88 mil quetzales y no hay medicina para los niños. Eso de salbutamol y budena, usted es enfermera de acá. De la pedi, del cuarto piso. Ah, vaya, no sé si tiene conocimiento con la administración que hubo un inconveniente con ese medicamento del despacho, porque no tenían en existencia el proveedor con esos dos medicamentos. Entonces está la parte administrativa, que pueden perfectamente acercarse a la parte administrativa para hacer ese tipo de consultas. Entonces a veces no manejan esa. Miren, pues aquí hay un grave problema de soluciones, con eso empezamos, desde ahí partamos. Las soluciones que van intravenoso, de ahí partamos, con algo tan mínimo. Tampoco hay, por eso le pregunto yo. Sí hay. Tuvimos un inconveniente. Sí. Tuvimos un inconveniente en la presentación de la solución salina para lavados. Pero lo que pasa es que como nosotros estamos viviendo eso tan de cerca y vemos las necesidades de nuestros niños. Sí, bueno, si yo tengo 35 años de estar en este hospital. Y no hay medicinas. A ver, dígame por qué. Dígame cuál es la lista de medicinas. Hay un montón, no solo salbutamol y budena. Pero no hay. Vaya, suba al cuarto piso y entrevista si a las mamás. ¿Y dinero para pagar mantenimientos que uno no puede fiscalizar? ¿Cómo voy yo para fiscalizar que limpiaron aquí? Estoy perdida en el hospital, pero no sé para dónde agarrar. Y la gente tampoco me dice para dónde vamos, para buscar el chapeo. Pues. Yo lo hago no para que me tomen represalias, porque cada vez que uno habla de personal de enfermería, no podemos decir ni cómo está la situación real de nuestro hospital. Y le digo, yo tengo 35... ¿Quieres no le tomen eso, no? Sí, porque no quiere salir. Yo tengo 35 años de estar en este santo hospital. Y le juro que hoy lloramos sangre porque no nos damos abasto ni con el trabajo, ni con los insumos. Hacemos milagros, no somos hadas. Pero para bajarle la fiebre a un niño, usted no le puede bajar la fiebre a un niño con un metamizol de calidad pésima. Yo voy a venir a fiscalizar medicinas. Porque ni la fiebre nos baja, una fiebre de 40 grados no le baja al niño. Un niño se nos convulsionó allá. ¿Y por qué no está la medicina, doctor? Es que hay metamizol, pero de mala calidad. ¿Y a quién se lo comprará? ¿A quién le compra esa medicina, ese metamizol? ¿Cuál es el proveedor? No tengo el nombre del proveedor, pero sí tengo la respuesta. Metamizol. Metamizol, lo vamos a buscar en el sistema. Metamizol, a ver a quién se lo compra. Tengo la respuesta de que hay un comité de farmacovigilancia. Sí, pero hay que cambiar a estos porque están comprando pura pichuza. Como lleva un proceso, pero se envió y se detectó la mala calidad del producto y ya se trasladó al ministerio como comité de farmacovigilancia. De eso sí puedo dar fe. El proveedor no sé quién es, pero sí ya se hizo el estudio, ya se hizo la identificación del fallo del producto y se envió la vigilancia. Haga cambios, doctor. Sí. Mire, doctor, su trayectoria del hospital, cuando vimos allá el listado de personas que iban para la dirección, la doctora Guevara y yo nos alegramos y ojalá quedara con muchas usted. Gracias. Porque aunque ustedes no crean, el personal de enfermería sabe la trayectoria de ustedes y sabe cómo trabaja. Muchas gracias. Ojalá que ustedes miren el futuro de este hospital, porque allá afuera son 500, 400 personas que vienen a nuestro santo hospital buscando una solución y no es justo para ahorita en el 2024 que el hospital no pueda dar una calidad de atención. No tenemos personal de enfermería, lo que dos personas, lo que cinco personas puede hacer, lo estamos haciendo dos. Es inhumano. Sí, por eso es que estoy muy enojada. Mire, yo vengo a buscar adjudicaciones. Son 44 millones de quetzales los que gastaron en 2023 este hospital. Discúlpeme que la haya abordado. No, para nada. Doctor, si usted es bueno, pero si sigue dejando esta gente que firmó 44 millones de quetzales, ya no más familiares entre las, porque vamos a una no nos resuelve, vamos a otro y no nos ponen trabas y que no le quiten a usted esa oportunidad. Hágalo, doctor. Mire, yo paso desapercibida, pero tengo 35 años y le juro que estoy tan decepcionada.
que me voy con el corazón a veces, porque tenemos niños, pero usted, si usted aborda un solo familiar del niño, se va a dar cuenta de la situación. Y le voy a decir de qué estamos hablando. Aparte de un adulto, yo no estoy diciendo que un adulto no se merece una atención digna, pero nuestros niños, el futuro de Guatemala, lo que vamos a dejarle. Usted no va a hacer buenas cosas si se rodea de los mismos que ya estaban aquí. Eso, por eso yo voy de hospital en hospital, a que cambien a toda la gente y la manden a otra área. Sí. Si yo no digo que la despidan, porque hay procesos, sí, hay, médicos, sí. Hay el derecho de la defensa. Mándenlos a cuidar muertos. A la morgue. A la morgue. Sí, o a otros lugares. Pero esta gente, a pelar, mire, papas. Eso es lo que digo, a pelar papas. A chapear. Miren, pues, miren, yo le pido una disculpa. No, yo le ofrezco una disculpa porque estamos transmitiendo en vivo. Pero por eso le ofrezco una disculpa, porque pues fue así, pero yo las necesito a ustedes, porque yo vengo a este hospital mirando, pero no sé por dónde agarrar. No sé por dónde agarrar, porque todo dice aquí limpieza, sanitización y desinfección. ¿Y cómo se fiscaliza una desinfección? Me van a decir, aquí ya desinfectamos, aquí ya barrimos, aquí ya limpiamos, aquí ya le dimos mantenimiento a las carreteras o calles internas de los hospitales. ¿Y para dónde agarro? Porque todo lo van a justificar, pero usted, doctor, que ya sabe esto, no lo puede justificar. Claro. Porque aquí hay que venir por las medicinas. Aquí tiene que haber recursos humanos. Si hay 44 millones de quetzales para derrochar en 11 proveedores cómplices de quienes firmaron estas adjudicaciones, invisibles. Eso. Invisibles, porque podar árboles por 88 mil quetzales y chapear área. Es que mira, allá no hay ni monte, ¿ve? Allá hay piedrín. Y ahí dice que fue el chapeo. 88 mil quetzales por chapear. ¿Cuánto cobra un campesino por chapear en el campo? Y son yardas, son hectáreas de terreno. Y si le van a pagar 88 mil quetzales, ¿cuánto es el salario mínimo del día de un campesino, de un agricultor aquí en Guatemala? Y aquí viene un empresario a cobrar 88 mil quetzales porque en el área de emergencia pintaron la baranda de azul. Y dicen que remozaron y le quitaron ramas a los árboles y 44 millones de quetzales se gastaron esto. Y no hay una medicina, no hay una inyección para una paciente que vino en silla de ruedas. Los niños y las niñas merecen más atención. Y ahorita vamos a ampliar el presupuesto en el Congreso de la República. ¿Creen que dan ganas de ampliar el presupuesto para que lo maneje la misma gente? No. Los mismos gerentes financieros, los de compra, los de mantenimiento, no dan ganas de ampliar el presupuesto. ¿Quién se va a llevar el dinero? Los mismos en adjudicarle, aquí están 11 proveedores. El mismo proveedor que le fue a rentar computadoras allá a San Juan de Dios, viene a dar mantenimiento aquí. ¿Y cómo no vende pollo también? ¿No será que vende pollo? Vende tomates. De todos los proveedores son los mismos que se andaban turnando de hospital en hospital. El de las lavadoras de Chimaltenango vendía lavadoras en Nevá. Una costaba 400 mil, la otra 600 mil, o una costaba 800 mil. Y otras 600 mil, son tantos miles que uno ya no sabe decirlo. Doctor, si usted se queda rodeado de la misma gente, el resultado dentro de 4 años va a ser peor. Como no se puede despedir de esa gente, hay que cambiarla. Hay que cambiarle sus responsabilidades, usted, doctor. Tiene todo el respaldo, no muchas solo del personal. Yo le apuesto que el personal médico y enfermería, todos estamos dispuestos. Vamos a ver la garita de emergencia de adultos. Y la blanca, no se dejen de entrar. Vamos a ver la cosa que le digan o haga, denúncielo, no tenga miedo. Hay que tener valor y valentía. Por todos lados, no se nos puede. Perdón, como antes. El pollo también. Gracias. Ahorita vamos a ir a ver. Voy a venir por medicinas y alimentación. Hoy solo quiero que me enseñen para dónde agarrar. Vamos a la garita de emergencia de adultos. ¿Para dónde agarramos? Enfermeras también. Sí. Mire, ya no me despedí. No se vaya. Mucho gusto. No se vaya. Ayúdenos a saber qué está pasando aquí en el hospital. Fíjense que ya hace años nosotros estamos por contrato y tenemos un sueldo. La base es una base mínima. Y todos los años nos dicen que nos van a pasar al rincón 011. Ya pasamos los exámenes satisfactoriamente. Mire, si la llegan a llamar en mi nombre para eso, no voy a aceptar la llamada, porque hay un grupo de estafadores que están llamando en mi nombre diciendo que yo los voy a pasar de un renglón a otro. Es falso. No acepten esas llamadas. Inmediatamente corten la llamada porque es una estafa.
les están cobrando 3,000 quetzales a las personas que me salen, así como usted, que están pasando una injusticia en el sistema público de salud porque trasladan a los cuates a hacer 11, sí. Pero la gente que ha estado por contrato por años, sí, no. Siguen igual. Entonces, si sí los llaman, no acepten esas llamadas, es una estafa. Yo no estoy llamando personalmente a nadie. No, ni a mi familia llamo, que me están reclamando todo el tiempo, voy a llamar a alguien que no conozco. No estoy llamando a nadie de ninguna parte del país para hacer cambios en renglón, a renglón 011. Y no es que no quiera apoyar a la gente, simplemente no funciona así porque no lo puedo hacer yo. Lo que podemos hacer es una reunión de trabajo en donde podamos ver esa reclasificación de personal, pero si los llaman, no soy yo. ¿Oyeron? Nunca voy a llamar. De verdad, miren, ahí están mis teléfonos, ni siquiera los estoy usando. Pero, por favor, pero, licenciada, apóyenos para que los compañeros también tengan... Porque mire, compañeras de 10, 15 años todavía con contrato. Sin ningún beneficio. Por ser 11 y apenas tenían 6 meses. Sí, un año, pero vivieron dinero debajo de... Usted sabe. Así es, así está, así está. Y la gente que no tiene dinero. Entonces, y la gente que no tiene dinero. Y venimos de lejos, de Comalapa, madrugando 3 de la mañana, porque somos las primeras que inauguramos. Aquí está para como no personas. No somos personal mal calificado por las direcciones de enfermería. Y todo el personal que está por contrato no tiene ningún beneficio. Ningún beneficio. No tiene ni siquiera prestaciones de nada. Doctor, ¿y qué va a hacer usted respecto ahora que ya es director? ¿Qué va a hacer para poder reclasificar al personal que sí lo merece? Porque hubo gente que metió la administración anterior, que 6 meses tenían, ni siquiera venían a trabajar probablemente, y ya tienen su contrato 011. ¿Qué va a hacer usted para apoyar a estas personas? Podemos hacer una reunión de trabajo con recursos humanos para ver, porque como dependemos dependemos de las plazas. Es que el problema está en recursos humanos. Y lo que pasa es que como muchas de estas plazas 011 salen a oposición para pasar reestructuraciones de... Yo va a esperar procesos administrativos que tenga aquí mismo, sí, justamente. Aquí mismo en el hospital. Usted pertenece al hospital, sí, usted claro, lo conoce. Gente claro. Muy preparada. Aquí hay gente buena. ¿Por qué no agarra a la gente buena? Y estamos bien preparadas para asumir cargos. ¿Quiénes son las personas que están todavía que firmaron estas adjudicaciones? ¿Me las puede mostrar físicamente? Si no encuentro las remodelaciones ni la limpieza, por lo menos encuentro a quienes las firmaron. Ahorita podemos ir a la garita. Vamos a la garita, pues. ¿Quién es Mario Augusto Rivera? Ahorita viene en camino, ya terminó la otra. ¿Y quién es Mario Raúl Herrera Barrios? Acá está. ¿Quién es? Mío. No se vayan. ¿Quién es? El licenciado Barrios. ¿Mario Raúl Herrera Barrios? Sí. Sí. ¿Y quién es Angélica Francisco Morán Osorio? ¿Y Cristian Alejandro Moscoso? Usted fue Mario Raúl Herrera Barrios, usted fue el que pidió estas adjudicaciones. Aquí está. El que solicitó. Es todo un proceso. Pero usted es el gerente financiero. Vaya, pero usted es el gerente financiero. ¿Por qué adjudicaron compras directas? 513 adjudicaciones de compras directas. Yo soy parte del proceso. Pero, ¿por qué? ¿Qué parte del proceso hizo usted? Al final, nada más. O sea, usted como gerente financiero solo le hicieron firme esto. No. Entonces, ¿cómo es el proceso? Se inicia con la solicitud de pedido. Ahí autoriza, o sea, hay una unidad que requiere el servicio, ¿sí? Lo autoriza, viene, si es mantenimiento va, y ellos autorizan primeramente, ¿sí? Después, si es compra directa, se sube a Guatecompras. Ahí se reciben oferentes. 44 millones de quetzales. Como sea, pero es una diputada, no son todas juntas. En serio, no es todas juntas. Aquí está, mire pues. ¿Y las de baja cuantía? ¿Y las de baja cuantía? Vaya, esas se publican también, pero esas se publican. Que una vez adjudican. Sí, pero se publican también. Pero por ejemplo, usted me va a dar, aquí está, los gerentes financieros, miren cómo contestan. Pues. El ejemplo de los gerentes financieros en Guatemala. 44 millones de quetzales para remozamientos, mejoramientos, servicio de desinfección y sanitización en 2023. 44 millones de quetzales que fueron repartidos en 11 empresas. Dos de esas empresas, una de una señora que se llama Jessica Paola Sical Urizar, 10 millones de quetzales
721 mil quetzales para estos remozamientos. Y su hermano recibió 4,541,000. Dos hermanos recibieron casi 15 millones de quetzales en remozamientos aquí. Usted es el gerente financiero. Diputada, por favor, quisiéramos explicar más ampliamente, que nos sentáramos con todos los papeles, porque así de primera vez. Pero mire, pues, aquí está, mire. Discúlpeme, pero es todo un proceso. Pero no es así como usted dice, discúlpeme. Pero ¿cómo no es así? Pero si esto ya se pagó. Mire, discúlpeme, y es a través del año, no es solo en un momentito. A ver, mire, pues, a través del año, 10 millones de quetzales del 19 de junio al 17 de noviembre, ¿cuántos meses hay? A ver. ¿Cuántos meses hay? 6, 7, sí, o sea, no. Eso no fue. Obviamente. Vaya, y mire, pues, y el otro, a través del año, dice usted, el hermano. 4,541,000 quetzales del 17 de agosto al 8 de noviembre. ¿Cuántos meses hay? Sí, los que sean, diputados. No, los no que sean, no, el aquí no, no hay los medicina. Que usted dice, los que usted dice, pero aquí no hay medicina son, para los niños, señor. Mire, le voy a enseñar qué le pagaron, no es cierto, al hermano. No es cierto que no hay. No es cierto, ¿qué es lo que no es cierto? Dice acá, chapeo de áreas de edificio hogar temporal, 88,000 quetzales pagaron por chapear. Eso es mentira. Bueno, no sé por qué hay todo, insisto, hay todo un proceso. Hay un proceso para venir a chapear aquí. 88,000 quetzales. Hay un proceso para adjudicar, hay un proceso para adjudicar. Es compra directa. Por eso. Pero a dos hermanos. Se sube a Guatecompra. ¿No cree usted que demasiada casualidad dos hermanos con la misma dirección de la empresa que salieron favorecidos? No. Usted es el gerente financiero. No, pero es que no, entonces discúlpeme, pero hay un proceso. Todo se sube a Guatecompras y ahí eso es libre para que, miren, para que compita. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Pero dice el gerente financiero del Hospital Roosevelt que se subieron eventos a Guatecompras, pero lo ganaron dos hermanos y las empresas están en la misma dirección. Y miren, chapeo, este es otro chapeo, no es el que ya le mencioné allá. Aquí dice, chapeo de áreas edificio hogar temporal, 88,000 quetzales. No es congruente. ¿No es congruente que hayan pagado? ¿Qué es lo que no es congruente? Pero no, es que usted dice a todos los proveedores, pero ¿qué pasa? Viene el encargado de compras, sube las ofertas a Guatecompras. ¿Sí? Y dos hermanos se la ganan. ¿Qué casualidad? ¿Pero cómo? Si podemos revisar. Esa es la discúlpeme. Pregunta que yo le hago a usted, ¿cómo no, se ganan dos hermanos las adjudicaciones es que millonarias? Eso no 15 lo sé, millones de eso quetzales. No lo sé porque. Pero usted es el gerente financiero. No, es que eso es a través de Guatecompras, insisto, yo no adjudico. Es a través de Guatecompras. ¿Pero qué? ¿No se le hace mucha casualidad? No sé. No sé porque, como le digo, a Guatecompras es libre. Pero usted es el gerente financiero y usted pero lo yo está no, viendo. Yo no tengo injerencia en eso, diputada. Discúlpeme. Pero usted no firma. Injerencia. Cuando usted firma y le están pasando estas empresas. Ojo. Pero o sea, es firma ciegas. No, porque es un proceso también. Cuando acabó el proceso no y usted se... Mire, ni siquiera compra, se adjudica. Entonces, adjudica ¿quién adjudicó? La unidad que solicitó. Que entonces, hizo la culpable solicitud. Es la unidad que solicitó. No estoy echando la culpa a nadie. ¿Quién es el culpable aquí? Es que solo busca culpables, no es así. Y entonces, ¿a quién le decimos quién se gastó 40 en chapear? Mire, pues. Chapeo de áreas de edificio hogar temporal, 88,000 quetzales. Chapeo de áreas de parqueo sector 0 del Hospital Roosevelt, 89,000 quetzales. Y luego dice limpieza y lavado de terraza intensivo de adultos. ¿Cómo hago para fiscalizar la limpieza de una terraza? ¿Cómo hago para? Dice limpieza y lavado de terraza intensivos de adultos 2. ¿Cómo hago para fiscalizar si limpiaron? No se ha hecho. Dios, todo está documentado. Dice, aquí dice limpieza y pintura de malla perimetral. Aquí, ¿no se ha hecho? 89,000 que sale. Limpieza y pintura de malla. A ver, ¿a dónde vamos a buscar el producto? Vamos a algún lugar. Pero venga, pues, enséñanos. Vamos a la emergencia. Ya fui a la emergencia. Vamos a ver la limpieza. Unas palabras, disculpe. La limpieza de... ¿Dónde está los baños? Se apaviaron ahí. Como personal, ¿verdad? Como personal, yo sé que tal vez los procedimientos y todo lo que corresponde a lo que hacen con el presupuesto de acá. No se vaya, hospital, ¿verdad? Que realmente... Nosotros tenemos bastante tiempo de estar solicitando los alimentos para todo el personal porque años anteriores pues hemos tenido ese acceso debido a que algunas personas, todo el personal, ¿verdad? Vienen de los interiores
y ahí sí que con los sueldos que dicen que están dando, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces, yo hablo por el personal directamente porque... ¿Personal de todo el hospital? De todo el hospital, porque fíjense que nosotros tenemos derecho a nuestra alimentación y eso está establecido, es algo propio. ¿Hay alimentación para el personal? No, hace más de 4 años. Hace más de 4 años, de hecho, que tenemos conocimiento de que todo eso está incluido en el presupuesto, y más sin embargo, se nos niega, pero todo viene desde todo viene desde la licenciada de alimentación, ¿verdad? Años anteriores, pues se sabe, y se sabe de que tuvieron ahí cuestiones que realmente el personal no lo llega a saber detenidamente, ¿verdad? Pero en mi caso yo hablo por toda la gente del personal, porque la verdad es que muchos tenemos necesidad en ese sentido, ¿verdad? La alimentación del personal, doctor, ¿le va a mejorar, le va a dar la alimentación al personal? Sí, fíjense que justamente en esas evaluaciones estamos porque había una deuda de arrastre en donde se había... Gastan 44 en donde se había afectado la parte de cocina. Entonces, para no afectar la parte de los pacientes en... Fíjense que cuando estaba el doctor Castro, ya él había autorizado que nos... ¿Quién era el doctor Castro? El anterior director. Entonces, ya nos habían autorizado que nos dieran los alimentos, ¿verdad? Y todo. Y realmente, no sé qué pasó, pero todo viene y yo le instaría si y le motivaría a darle seguimiento. Porque hay bodegas donde tienen alimentos y que se sabe que los alimentos no son entregados y no sé qué se hace. A ver, el gerente financiero me va a mostrar dónde están los remozamientos, porque yo estoy aquí, no me he movido del mismo lugar, no he avanzado, no he visto ni uno. Solo el señor le quiere contar su experiencia de hemodiálisis. Vamos a ver la alimentación. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy paciente de hemodiálisis, estoy internado en noviembre acá, ingresé por emergencia, estuve en una condición crítica, la verdad. Yo sé que todo hay muchas cosas por mejorar y demás, pero también quiero decir que la unidad de hemodiálisis a mí me ha tratado muy bien. Ay, me da mucho gusto, una buena noticia. Sí. Pues bueno, y he tenido muy buena experiencia con la unidad de hemodiálisis, emergencia también. Yo sé que hay carencias, a veces faltan cosas, pero en general hemodiálisis. Hay gente que hace su trabajo con mucho amor. Hemodiálisis me ha puesto nutricionista, me han dado ayuda psicológica porque sí me fue bien difícil asimilar el proceso de toda mi condición. Pero quiero hablar bien por el personal que también hace esfuerzo con cosas gracias. Que tal vez no hay, no tienen, pero aún así ellos ponen la mano de obra y es de aplaudir. Qué bueno, muchas qué bueno. Gracias. Lamento mucho su padecimiento porque yo sé que es bastante difícil, complicado la atención y recibir tratamiento médico, pero me da gusto que lo estén tratando bien. Y debería visitar esa área también para que usted pueda reforzar, porque sí, hay, no he pasado hay de la entrada apoyo. Porque ¿quién me va a mostrar? Ya, vamos ¿quién a me va a mostrar los mantenimientos? Muchas gracias. Mucho gusto. Qué bueno que dice algo bueno, porque aquí hay gente buena trabajando. A ver, vamos a solucionar, a ver, lo de la alimentación, doctor. No, pasemos la página. Sí. A ver. Démosle solución a alimentación. ¿Cómo sí. se puede hacer? Si hay alimentación allá en las bodegas, ¿podemos ir también a ver? Que ir a ver. Porque si hay comida, ¿y por qué no hay comida para quien trabaja aquí, que gana poco además? Toda la vida nosotros, yo tengo 12 años de trabajar para este hospital, y desde que yo ingresé a trabajar acá, hemos tenido el derecho a la alimentación. Sí, siempre. Entonces, esas nuevas políticas y todo lo que han implementado, ¿verdad? Realmente, y nosotros de hecho, hasta teníamos ya conocimiento que el lugar donde tenemos derecho para ir a tomar nuestros alimentos, porque nosocomiales nos priva de poder comer en las oficinas, y de hecho está bien porque es un foco de infeccioso, ¿verdad? Pero ni siquiera podemos llegar a comer ahí hasta ahora. ¿Quién está manda? ¿Quién es el que no debe estar ahí? Las licenciadas de abajo, porque aparentemente... ¿Quiénes son esas licenciadas? Las licenciadas de nutrición. Bueno, y esas licenciadas que no están dejando entrar al personal... ¿Por qué no habla con ellas, doctor? Que no se vuelvan caciques en las áreas también. Hay que tratar bien a los compañeros. Sí, por supuesto, le vamos a dar seguimiento, no se preocupen. Lleno de comida. ¿Y qué se hace esa comida? Como bodega, perdón. Para bodega, para que... ¿Y la comida que la hacen, sí la entregan a los pacientes? Sí, de hecho, hay desperdicios. Y sí, hay pruebas de que esa comida que no le dan al personal, lo tiran como desperdicio. Sí. Y realmente eso. Entonces, ¿para qué compran tanto comida? Exactamente. A ver, vamos a ver algún lugar. Tenemos una de comida, entonces regresamos. Ajá, fíjese que también yo le hablo por todo el personal, tanto contrato como nosotros. Fíjese que en dietética hay mucha falta de personal, demasiado.
para subir a servir alimentos. El doctor le puede dejar de mentir, sí, que hace poco tuvieron un problema por el personal. Exactamente, sí ha llegado personal, aunque me va a salir problema, pero lo voy a decir claro. Llega el personal y automáticamente lo ponen en puntos estratégicos, que va el ayudante bodega, bodega, al otro ayudante, ayudante, y nosotros estamos fregados. Ahí hay otros compañeros, o sea, que no lo dejan mentir. Yo se lo hablo por ellos, aunque yo sé. Y eso pasa también. Mire, pues, doctor, si usted sabe que ya tiene un poco ahí de problemas en estas personas que están ahí en la nutrición, no tenemos personal. Primero, ¿por qué no las sensibiliza? Y segundo, ¿por qué no las cambia también? Aparte, es una, o sea, es una prepotencia, un abuso de autoridad que tiene ella. ¿Cuántas personas son? Son como cuatro personas que están de licenciada, las que están ahí, las que mandan su cocina. Son las que mandan en la cocina. Su cocina. Y que solamente, digamos, hasta tienen preferencias de usar y generar alimentos solo para personal específico, porque no es para todos. ¿Qué va a hacer al respecto, doctor? Definitivamente ya habíamos tenido un acercamiento, como bien dice, la semana pasada, porque también hemos detectado otros focos de participaciones sindicales, ausencias y estos puestos que bien refiere. Entonces ya hicimos un estudio para ver qué acción tomamos en ese sentido. Pero si tienen las personas de afuera, todo está bien, bien distribuido, ¿verdad? Yo digo, me acompañan a buscar a ver si hay remozamiento, venga, si me platica. Vamos. Entonces, pues, ¿cuáles vamos a ir a buscar? Vamos a la sala de espera. A ver, el gerente financiero, véngase. Cuénteme. Entonces, pues mire, yo pienso que si les van a dar alimento a las demás personas ajenas, está bien, perfecto, porque todos tenemos derecho a eso. Pero también, o sea, que nos tomen como prioridad, porque al final nosotros somos los que estamos directamente atendiendo al paciente. Y esa es también es nuestra necesidad primordial, ¿verdad? Para poder dar un buen servicio. Doctor, apoyemos al personal. A ver, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? Perdón. La sala de espera de adultos dice. Lo ponemos en general por el área. Okay. Toda la emergencia vamos de adultos es lo de ahí, empezando la sala acá y pasamos a la emergencia de adultos del otro lado. A ver, pues, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cuál es la valla que desmontaron? Está del otro lado. ¿Y la que desmontaron? La que estaba este circulado de malla, ¿ve? Esto fue lo que chapearon. O sea, por quitar la malla de este pedazo. La malla quitaron de aquí, y esa de quitarla costó 88 mil. La quitamos y el gerente financiero, ¿qué nos hizo? No nos va a contar que por qué hicieron esto, tomaron de esas decisiones. Usted no sabe de eso. Quitaron la malla y por quitarla cobraron 88 mil. Vuelvo a insistir, alguien crea la necesidad, no yo. ¿Usted qué es lo que crea entonces aquí en este hospital? Yo manejo la parte financiera, la parte de presupuesto. ¿Usted solo paga lo que le dicen que hay que pagar? No. ¿Entonces qué hace? No. Todas mis funciones inherentes, explíqueme, al cargo. Explíqueme sus funciones en esta. Mire, pues, solo en relación a estos 44 millones no, de pesos. No, pero es que insisto. No, es que no, la que insiste soy yo. No, pero es la que no insiste, es eso. Señor gerente financiero. De estos 44 millones de quetzales, ¿cuáles fueron sus responsabilidades? Pagar al final, pero con el visto bueno de todas las gentes involucradas, no solo mía. O sea, al final hay un proceso. Y bien, me vienen a mí, Pau, y la responsabilidad y es compartida. Y cuando usted vio el proceso y que vio que había dos empresas que eran hermanas, ahí no detectó nada de raro. Ya hay un acta incluso de satisfacción del servicio. Algo más, durante todo el año, todos los años, la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría ya sabemos lo que hace, pues. Vaya, pues. ¿Quién sabe qué hace la Contraloría? Garantiza. Nada. ¿Sabe qué hace la Contraloría? Yo no sé, pero... Nada, o sea, aquí vinieron a quitar una malla y solo por quitar esa malla cobraron 88 mil quetzales. ¿A dónde íbamos a ir? ¿A la garita de cuál íbamos a ir? ¿Cuál es el sector T? T. Ajá. Dice, poda de árboles, parqueo, sector T. Está del otro lado. Todo está lejos, ¿verdad? Luego dice, chapeo áreas externas pediátricas del hospital. 87 mil que podemos caminar para el otro lado. ¿Para dónde vamos? ¿Acá? La limpieza de canales y bajadas de agua. Ajá. Del área de espera de emergencia. ¿Cuál es la sexta calle? Vamos a la garita, pues. Ahí dice, cepillado y pintura, garita, sexta calle. La sexta calle. 89 mil quetzales. Vamos a esa garita. Porque me voy a ir y no he visto nada. A ver, pues.
El gerente financiero ya se nos fue, no me quieren los gerentes financieros, ya vieron. No la quieren, mi contada, porque yo no puedo decir la verdad, ya se retiró. Véngase, gerente, quiero saber si sabe, por lo menos para que mire lo que hizo. ¿Esta malla no la cambiaron? ¿O también la pagaron? Oye, hay otra malla que cobraron. Ahorita vamos a aquella garita, ¿no? Esa es la que costó 89 mil quetzales esta garita. Vamos a ver cómo está. Mira, te caes, ¿eh? Esta es la entrada de emergencia y es sexta calle. ¿Vale? Alquiler de esos baños. ¿Cuáles baños? ¡Ay, cierto! ¿En dónde están? Ahorita los vemos. Dice el gerente financiero que esto es proceso y que aquí hayáis dio cartas de como constancia de satisfacción de servicio. Vamos a ir a ver qué hicieron aquí en la garita. Pues. Hay una queja sobre todos los metros que han pegado sobre todo en la reja de visitar. Ya no hay espacio para los... Eso quería para decir. Miren pues, esta es la garita. Esta es la garita, no, pero esta es la garita. Sí, pero aquí dice. Para nosotros esta avenida, esto de... tenemos allá. Bueno, pero esta zona. Vaya, miren pues. Dice, cepillado y pintura de garita sexta calle, 89 mil quetzales. ¿Esto? Vengan a ver cómo está. 89 mil quetzales. Gerente financiero, ven a ver lo que firma. Porque si no había el proceso, ya llegó usted, miren. Esto fue lo que costó 89 mil quetzales. Aquí dicen, miren. Cepillado y pintura, garita sexta calle, 89 mil quetzales. Solo el lado exterior lo pegaron. Todo lo que estaba dentro. No hay nada. ¿Y qué se hizo el de la garita? Esta empresa... ¿Cuántas garitas hay? ¿Cuántas garitas hay? 4 millones de quetzales. 4 millones de quetzales, 541 mil. Aquí hay varias de garitas, no solo es una. Aquí está Sexta Avenida. No, pues por eso digo. O sea, aquí está Sexta Avenida, miren. ¿Ya vieron? No, que hay varias. Vamos a las otras, pues. Usted dijo Sexta, ¿hay más garitas? Sí, pero vamos, tenemos que salir por este lado para allá. ¡Vamos! Quiero ver cómo están las garitas. 89 mil quetzales. Cepillado, sí, ya lo vi, pero quiero que la gente lo mire porque gerente financiero, venga a ver lo que firman. No, pero ¿cuál es la garita de emergencia de adultos? Pero ya quiero que venga. Pero ¿por qué se enoja? Es que lo que pasa. A ver, mire, 89 mil quetzales, aquí está el gerente financiero para que miren qué es lo que firman. Usted dice que usted es el final del proceso. Bueno, pues le cuento que recibieron cartas de constancia de satisfacción de servicio, dice usted. Cuando ya se reciben esas cartas, se paga. Pues mire lo que paga. Vean. Esto es una responsabilidad, pues. Usted es el gerente financiero, es todo un proceso, dijo. Yo me baso en eso, precisamente. No quiere admitir nada, ¿verdad? Todos los gerentes financieros no admiten nada, pero hoy no va a pelear. Vamos a buscar las garitas, pues. Aquí está la de emergencia. Vamos, ¿verdad? A ver la otra, la pasamos, garita. También con su chico. Vamos. ¿Cuál es la de emergencia? ¿A ver dónde la tienes? ¿Dónde está la otra? No, pero hay una aquí. Es la de emergencia, la que pasamos. Allá es la que pasamos. Va. Vamos a buscar la otra, pues. Gerente financiero quiere venir a ver qué firma. Lo invito. ¿Cuál es la otra garita? Por toda esta baranda. Esto, pintar esta baranda, cobraron 88 mil, 89 mil quetzales. Pero cuando uno le pregunta a los gerentes financieros, dicen que es un proceso. Y cuando uno le pregunta a los directores cuándo los van a destituir, dicen que es un proceso. Y cuando uno le pregunta al ministro de Salud cuándo va a quitar a esta gente, dicen que es un proceso. Pero la gente viene aquí y se muere por los procesos. No solo diputada, se dan cuenta aquí hasta le hicieron concesiones. Allá. Ya se han atrofiado. ¿Cuál es la garita? ¿Cuál es la otra garita? ¿Por qué no pasa adelante y me la enseña? Perdone, por porque no conozco. Es que no conozco el hospital y ando perdida desde que llegué. Esta es la garita. Por esta garita 88 mil quetzales. Imagínense que solo le echaron un poquito de pintura
pues no sé en qué parte pintaron, porque miren cómo está. Vengan a ver. 80 y... ¿cuánto era? 88,000. Dice, cepillado y pintura, garita, quinta avenida del Hospital Roosevelt. Cepillado y pintura, garita, sexta calle, 89,135 quetzales. Aquí hay otra, cepillado y pintura, garita, novena avenida, 88,650. Es decir, que solo por pintar el área de afuera. ¿Dónde está el cepillado y pintura? Esto es lo que hicieron, porque adentro no hicieron nada. Esto fue lo que hicieron, arquitecta. Pero aquí no hay nada. No, pero si aquí está la adjudicación, fue 2023. No ha pasado 5 años. Pero mire, usted no me va a decir que allá en aquella garita pasó. Le voy a decir cuándo fue esta adjudicación. Es que no hay que justificar, por favor. La verdad es que duele mucho que quieran justificar lo que hacen. Aquí está, ya les dije los precios porque se va a perder la hoja, porque son 500. Miren, costaba esta 89,135, la otra 88,675, la otra 88,650. ¿Y saben qué es lo único que hacen? Y la empresa es el proveedor número 2, Carlos Misael Sical Urizar, que es el hermano de la otra señora que se ganó 10 millones de quetzales, pero el gerente financiero dice que es un proceso. Entonces son demasiadas casualidades. Que un hermano se gane 10 millones en adjudicaciones, el otro hermano se gane 4 millones por cepillar y pintar. ¿Cuánto creen que costará cepillar y pintar una garita? Por fuera, porque por dentro no tiene nada. Entre a ver. Vamos a ver. ¿En dónde están los canales y las bajadas de agua de las garitas? ¿Cuál es la otra garita? Aquella. Vamos a ver la otra. ¿En dónde están los canales y bajadas de agua de las garitas? Pregúntale aquí a los señores. Mira, es que debería de haber. Aquí hay. En las garitas debería de haber. ¿Qué dice? Canales de bajada de agua pluvial de las garitas. Ah, mire, doctor, le voy a enseñar. Vea, es cierto esto. Dice que aquí debería de haber canales. A ver, léeme. Canales y bajadas de agua pluvial de las garitas. Dice, canales. Venga, doctor, le voy a enseñar. Arriba. Pero de la garita. La garita incluye todo lo que es el portón. Usted lo mira arriba y es. Por eso, pero esa garita no tiene ninguna. La garita es todo el espacio. Con el portón. Ay, gracias. Que no puedo con estos anteojos. A ver, vamos a ver la otra garita. Esta también la que costó 88,000. Y por chapear todo esto era que cobraron 88,000. Este chapeo. Aquí no había monto. Todos estos lugares dicen que chapearon. Imagino que son estas plantas que podaron. Estos son monales de bicicletero que han. Esta entonces fue otra garita que fue. Estas son las garitas. Cepillado, tres garitas. Cepillado y pintura, 89,000 quetzales. Bueno, ya encontré algo. Vean cómo está por dentro. El tamaño de esta garita, ¿ustedes creen que por estas garitas? No damos cuenta de ello. ¿Creen que estas tres garitas que costaron esos 88,000, 89,000 quetzales, esto es lo que cuesta? Pero el gerente financiero dice que es un proceso. Miren, esto se hizo en 2023. Y no, estamos apenas... esos canales costaron, Luis Fernando, ¿cuánto costaron? 89,000. 89,000 quetzales. Ese canal nosotros lo pusimos. Los canales, dice acá, a ver, leamos otra vez. No, pero ellos lo pusieron de ese. Por eso, pero aquí cobraron por canales. ¿En qué estás? ¿En cuál estás de la empresa? ¿Qué número de proveedor? Es el proveedor 2. Bueno, dice, mire, arquitecto, ¿quién me explica? Va. Dice, ya vimos las garitas y luego pagaron 89,250 por la limpieza y el lavado de las terrazas. Terrazas, eso es arriba. Pero no aquí de garitas. Aquí dice, limpieza y lavado de terrazas de garitas de vigilancia del Hospital Roosevelt. 89,000. Estas son las garitas de la Sexta Avenida. Nosotros tenemos. No, aquí no dice que es Sexta Avenida, solo dice limpieza y lavado de terrazas. Sí, tenemos garitas que tienen así como esa, de la parte de allá tiene terraza, nosotros lo agarramos así para limpiarlo. Aquí por todo el bosque que tenemos, si usted mira ya la lámina cómo está de sucia, nosotros tenemos mucho problema con los drenajes pluviales.
se nos llena de esta hojarasca y tenemos que estar limpiando. Esta varita, cepillado y pintura, 88 mil, 89 mil quetzales. Eso es lo que duele sangre aquí. Vamos a buscar pues, vamos a buscar más, porque aquí dice, limpieza y lavado de terraza. ¿Cómo hago yo para saber? Este es este es el pavimento. Esta uh-huh. no es terraza. Okay. Las terrazas allá arriba. Uh-huh. Pero no tiene terraza. Pero esta no tiene terraza, tiene lámina. ¿Cuál sí tiene terraza? Y luego dice, limpieza de canales y bajada de agua pluvial de las garitas de vigilancia del hospital, 88 mil. Limpieza y extracción de derechos de caja de drenaje del edificio, 88 mil. Vamos a buscar otra. Porque así como si usted mira allá en la parte de la lámina que tenemos todo eso es, nosotros deberíamos de limpiar casi que un día sí, un día no, porque realmente ahorita por lo menos en esta época es mucha hojarasca. Lo que nos hace falta a nosotros es personal para poder hacer. No, lo que nos hace falta es mejor gastar mejor el presupuesto. ¿Qué dice? Por eso le digo personal. Si nosotros tuviéramos el personal necesario para hacer todo esto, no se contrataría. Pero mire, cepillado no cuesta eso. Si yo no estoy en contra de que contraten empresas, esa sobrevaloración de un producto y la compra directa, eso ni la ley lo permite. 44 millones de quetzales en 2023 para hacer estas farsas, porque eso es lo que es. Es una simulación. Gastar 89 mil quetzales en 39, en tres garitas. 89 mil quetzales en tres garitas. Vea cómo está, dice cepillado de pintura. ¿Usted cree que eso cuesta? Usted es profesional. ¿Usted cree que eso cuesta? Realmente nosotros lo que hacemos es, a nosotros nos piden, se genera la necesidad, nos piden que resolvamos esa necesidad. Pero realmente no tenemos nosotros injerencia el gerente financiero no sabe, el director del hospital es nuevo, la arquitecta tampoco tuvo que ver. ¿Y aquí quién se gastó el dinero? ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión? A ver, por esto, aquí también dice, pulido de vidrios, lijado y esmaltado de ventanería en el lobby del edificio central, era donde estábamos. Vamos allá. ¿Qué otra cosa? ¿En las bancas de madera no va a enseñar, doctor? ¿El doctor se me va? ¡No se vaya, doctor! Aquí de maternidad no teníamos nada. ¿Ah? ¿El de compras ya se fue? ¿El mantenimiento? ¿Qué pasó con él? ¿Toca ahí? ¿Sí? ¿Ah? Aquí está. A ver, ¿quién es el de mantenimiento? ¿Usted es el de mantenimiento? Está atendiendo al diputado Chic. ¿Y qué pasó con esas garitas? ¿Por qué? ¿Dónde va a estar el edificio central? El edificio central es acá. ¿Dónde? Aquí. Ya me perdí. Vamos. Es que quiero ir a ver ese pulido de vidrios. Mire, ¿cómo es posible que pagaron 89 mil quetzales por pulir esas garitas? Fíjate que trabajamos en base a solicitudes, a requerimientos. O sea, aquí todo el mundo se lava las manos. No, lo que pasa es que es el proceso que tenemos que llevar. Es en proceso de que paga 88 mil quetzales y usted es el de mantenimiento. En base a los requerimientos solicitados hacia mi persona, trabajamos los TDRs y ya nosotros... Pero usted es el que firma las constancias de satisfacción de servicio. Yo firmo las constancias de satisfacción de servicio como tal. Aquí está el que firma las constancias. ¿Y usted estuvo satisfecho cómo dejaron esa garita y cobraron 89 mil? Vine, tengo personal que supervisa los proyectos como tal. Y ya con el visto bueno, bien vine también a verlo. ¿Tres garitas? ¿Ya? 88 mil, 89 mil. Las bajadas de agua, incluye bajadas pero de agua. Pero dice cepillado de pintura, ahí no había. Ahí no había bajada de agua. Ya, entonces sí. Pero ahí no había bajada de agua. Bien, no había, miren, el chapeo. Ajá. El chapeo de allá, de la emergencia. ¿Sí? No hay ni pasto para chapear. Y costó 88 mil quetzales. Ni siquiera ha entrado al hospital. Sí, es que ahí. Pero no le estoy preguntando a usted, señorita, le estoy preguntando al mantenimiento. Es que ahí por eso. Déjelo contestar, miren, déjelo libre. Ese se trabajó en base a que la maleza ya estaba alta. Y que también tenemos proliferación de zancudo. Y costaba 88 mil chapear mandamos, ahí. Yo solo hago la gestión para la solicitud. Usted no tiene la culpa. Y cuando firmó la constancia de satisfacción de servicio, dijo, ¡ay, paguemos 88 mil quetzales por esto! Pues no, yo solo sigo las normas que contiene Guatecompras. Pues miren, en los eventos. Vean los rostros y conozcan a las personas. El encargado de mantenimiento de San Juan, del Hospital Roosevelt. Como siempre voy a San Juan de Dios. Hospital Roosevelt, encargado de mantenimiento, ¿cómo se llama usted?
Mario Rivera. Mario Rivera. Bueno, aquí está el gerente financiero que viene aquí atrás, que ya se me perdió. Cuidado ahí, cuidado ahí. Hospital Roosevelt. Aquí está. Mario Augusto Rivera Tocay. Aquí está la arquitecta que justifica todo también. El gerente financiero que dice que son procesos. Aquí se pagaron por pulir. Por pulir. Estaba aquí. El pulido. ¿Me puedes ayudar a buscarlo? Que ya lo perdí. El viento me movió las páginas. El pulido. También, aquí hay otra, miren, limpieza y lavado de terrazas de garitas, 89,250. O sea que se gastaron un montón en esto. Aquí está. Dice, pulido de vidrios, lijado y esmaltado de ventanería en el lobby del edificio central Hospital Roosevelt. Esto que ustedes ven aquí, dice, esto, estos vidrios, pulir estos vidrios, le costó a usted 88,845 quetzales el 26 de septiembre de 2023. 26 de septiembre apenas. A ver, señor de mantenimiento, ¿a usted le parece que pulir y lijar y esmaltar esto cuesta 88,000? ¿Lo puede verificar? ¿Ah? ¿Y eso lo va a hacer? No, no. Son 10 millones de quetzales lo que está pagando este proveedor. Aquí está, mire. Hay varios. Y la extracción de raíces, ¿lo hicieron? Sí, esas se hicieron. Esas sí se pagaron, eso costó sí. 89 mil quetzales. ¿Cuáles raíces son las que tuvieron la extracción? Le estoy preguntando al señor por qué quiere participar usted, porque no lo quiere hacer. Es la Dominga. Ella es la supervisora. Siempre hay alguien, siempre hay una Dominga por todos lados que no deja hablar a los empleados. ¿Por qué no lo quiere dejar hablar, pues? ¿Por qué quiere contestarme usted? Eso es trabajo. ¿Por qué me quiere responder usted? Déjelo que hable él. ¿Qué es lo que le quieren inducir a que diga? Entonces, ¿por qué participa? Cuando estaba sola no participaba tanto. Ahora que viene el mantenimiento, cuando yo le pregunto a él, contesta usted. ¿Hay alguna complicidad aquí? ¿Algo que sí no quiera que él diga? A ver. Extracción de raíces. Está pagado. Ahí está. Detalle de ejecución. Ven, aquí 88,845, monto pagado. Ya está pagado. Ni siquiera saben lo que pagaron. Va. Entonces lo que realizaron fue limpieza de vidrios, pulido de vidrios. Y no eso le leí yo, pues ahora ya lo perdí. Entonces dice usted que no estaba pagado en septiembre. Ahora tengo que volver a buscar, pero quiere que lo defienda ahí la señora. No. Aquí está, ahora ya lo perdí, ahora tengo que ir a buscarlo otra vez. Ayúdeme a buscarlo porque se me mueven las hojas. Aquí está, mire, usted me dijo que no lo había pagado. Sí, sí. Ahora dice que sí lo pagó. Sí, pero la señorita le quería decir que dijera. No, por eso le digo. Aquí dice, mire, usted me dijo que no lo pagaron y ahora que sí lo pagó. Dice, pulido de vidrio, lijado y esmaltado de ventanería en el lobby y el edificio central, 88,000 quetzales. Lo que pasa que, mire, pues tengo tantos proyectos, tantísimos proyectos, que no sé cuál está pagado y que no cuál no está pagado. Entonces, ¿por qué pero le estoy, que no está pagado? Por eso le estoy explicando. Por eso le estoy explicando. De todos los proyectos que llegan a mi solicitud, a mi persona, son un montón de proyectos que yo los cuántos, cuales ¿cuántos llegaron a su persona en 2023? 513 adjudicaciones, no me quiero ir sin ver las bancas. 513 adjudicaciones de compras directas por 44 millones de quetzales que no encontré yo ni el jefe de mantenimiento. El financiero dice que son procesos, entonces tampoco tiene la culpa. Cuénteme pues, ¿por qué pagaron 88,000 quetzales? Parece que eso cuesta 88,000 quetzales. Limpiar y pulir esos vidrios. Pues como le repito, nosotros aquí nos basamos a procesos. Hacen la solicitud, nosotros hacemos el TDR y quien oferta en Huetecombras, en el portal de Huetecombras, a ese se le da el visto bueno. Usted que es el director, ¿cree que esto cuesta 88,000 quetzales, pulir y limpiar esos vidrios? 88,000 quetzales, aquí está, miren, ya está pagado. ¿Cómo es que se llama usted? Mario Rivera. Aquí está, ¿ve? Mario Augusto Rivera, mantenimiento. Primero dijo que no se habían pagado, ahora que sí están pagados porque lo buscamos en el sistema. Fue el 26 de septiembre de 2023 que se pulieron y lijaron los vidrios y el esmaltado de la ventanería, dice. ¿Cuál es la ventanería? Toda esta del lobby.
los de allá, esos de acá. ¿Pero la, dónde está la ventanilla? El muro de vidrio, perdón. Esa parte, ese otro. Esa parte. Eso dice que le dieron. El muro de vidrio fueron otros. ¿Dónde está el muro de vidrio? Búscamelo. Ni siquiera saben lo que pagaron. Ese es otro. Aquí está, mire. Uh-huh. El pulido de esta entrada principal del Roosevelt cuesta 88 mil, solo pulirlo. Y el muro de bloc de vidrio en el ingreso principal costó 88 mil quetzales. Ahorita vamos a entrar allá, mire. Ahí no hay señal, pero eso. Esto costó 88 mil lo de afuera y lo de adentro 88 mil. Pero ni siquiera sabe el jefe de mantenimiento que pagó. ¿Saben por qué no sabe? Porque son 513 adjudicaciones de compras directas que escogieron a de mantenimiento también, porque pues si tiene problemas de salud, creo que merece descansar y merece estar en otra posición. Igual la arquitecta, igual el de mantenimiento. Todas estas personas que firmaron, a ver. 88 mil quetzales, vea Lucy, véalo. 38 mil quetzales y allá en el fondo otros 88 mil quetzales. El chapeo del área de emergencia de adultos es aquella, mire, jefe de mantenimiento, le voy a contar. Mire, pues, allá chapearon. Pagaron 88.500 quetzales por chapear allá. Ajá. Chapeo y poda de árboles. No, en la poda de árboles es aporte. Por eso le digo, vaya, es chapeo. Es que mire, pues, por eso le digo, es chapeo y poda de árboles, no, lo que se sacó ahí. En diferente solicitud. Y cada una cuesta 89 mil. Qué casualidad. ¿Ustedes cómo harían ustedes para saber que cada servicio, por ejemplo, el chapeo 89 mil, el pulido 89 mil, la poda de árboles 89 mil, el cepillado y la pintura de las garitas 89 mil? ¿Qué más? La limpieza de las terrazas 89 mil, la caída de aguas pluviales 89 mil. ¿Cómo saben estos encargados de mantenimiento que aquí no hay medicinas? Aquí uno viene a la emergencia, no le ponen una inyección. ¿Cómo saben que todo cuesta 89 mil? Pero el gerente financiero dice que tiene diabetes, entonces no nos va a seguir explicando porque son procesos. Y nosotros nos vamos a ir con las dudas, pero con la certeza de que este lugar pagó en adjudicaciones 513, así. 513. Iguales a estas, que podemos ir por todo el hospital, pero ni siquiera ellos saben. Ya ve que yo ni entré. Pero quiero ir a buscar unas bancas. 513 de compras directas, esas que cuestan menos de 90 mil quetzales. Y la otra de 99 de baja cuantía son 25 mil, 25 mil, 25 mil. Todo costó 25 mil. Vamos a buscar las bancas y nos vamos. Bancas de madera, 18 mil quetzales. La puerta que da la terraza se costó 25 mil. ¿Dónde está la puerta? A ver, busquemos. Doctor, vamos a buscar la puerta y las bancas. Y ya nos vamos porque ya nos dimos cuenta. Miren, esto fue lo que le dieron mantenimiento. Y vean cómo está la puerta. Pero esto costó 88 mil quetzales con dinero de impuestos. Pero miren cómo está la puerta. Miren cómo está la puerta. Ni cierra, ¿eh? No cierra. Pero sin razón. Vamos a ir a buscar. ¿Ya saben dónde están ubicadas las bancas? No, el doctor sabe. ¿Ya saben dónde están las bancas, doctor? Sí, aquí estoy por ahí. A ver. Miren todo lo que sí necesita este hospital de mantenimiento. Y ya vieron en qué se gastaron, en cosas que no se pueden ver. ¿Cómo se puede ver una desinfección? ¿Cómo se puede ver una limpia de una terraza? Es una injusticia enorme lo que pasa en los hospitales. No vayas a sacar a los pacientes. Yo creo que tal vez son estas. ¿Estas serán las bancas? Ahorita las vamos a ubicar. ¿Cuáles son? Ahí viene el encargado de compras. El encargado de compras. Estas son las bancas que se compraron. Pero la quita. Enséñame la compra, mister. Tenemos el documento. Son seis bancas. ¿Ah? Son seis. Se compraron bancas. Seis bancas lineales de 5 metros de largo por 50 centímetros. ¿Quién recepciona
18,000 quetzales. ¿Cuál sería la unidad, verdad? Tendrá algo porque dice rayos X, tendrá algo que lo oiga. ¿Cómo lo dice? No, más o menos tiene 1.5, puede ser que sea. ¿Cuánto me dirá? A ver si. ¿Quién le encargó? 1.90. ¿Quién le compraron 6 bancas por 18,000 quetzales, hay bancas de madera así. ¿Cuánto me dirá? Esta es una alimentación que le dan a una mujer. Compuesta con carne muchas veces, sí, está cruz. Sí, son esas. Y las pobres mujeres. Esta es la comida compuesta. Tengo que venir solo a ver la comida. Es un tema. Licenciada, solo a ver la comida. Diputada, fíjese que mi mamá acaba de estar ingresada 2 meses por una licencia de. Y esta es la otra. Esta es carne cruda. De cerdo. A eso de cerdo. Llega. Este es el plato de comida. Ahorita no hay comida, ¿verdad? Pero fíjense que le dieron a mi mamá cogiendo. ¿A qué hora son los horarios de comida para que venga? A las 12. 7 y media, 8. 12. 12. 12. 12 voy a ver. Pero fíjense que en diciembre se quedaron sin nada. ¿Ya le vieron? Y estaban dando solo huicoy mañana, tarde, noche. Miren, pues. Y ese día salió crudo. Y le digo yo a la licenciada de nutrición. Licenciada, fíjense que esto pasó, mírenlo, le enseñé porque mi mamá no se comió sus huicoitos. ¿Y qué pasó? Perdón, tuve inconveniente con el gas. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron toda la comida. Voy a venir a ver medicinas y miren, ya voy a terminar la fiscalización frustrante que estoy, me voy a sentar en esta banca que costó 3,000 quetzales. ¿Esa banquita? Esta banca costó 3,000 quetzales. ¿La compraron en compra directa? En baja cuantía. Aquí está el proveedor. El proveedor se llama Marco Tulio Choque. Don Marco Tulio Choque vendió 6 bancas de estas en 18,000 quetzales, son 3,000 quetzales por banca. A él le adjudicaron en estos 44 millones de quetzales, le adjudicaron 4,390,000 quetzales y 1,204,000 en baja cuantía. Esto es baja cuantía, miren, la baja cuantía son 25,000 quetzales. Entonces agarran 25,000 quetzales y se lo dan a los proveedores para que ellos vendan lo que quieran. Aquí está la banca, miren. ¿Es esta, verdad, doctor? Sí, sí, son esas. Son 70. Sí, esta es la. Allá está, doctor, quiero ver las otras. Vamos a ir a ver las otras. Son iguales. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, aquí está la otra banquita. Aquí está otra banca. Dos bancas. Y aquí está. Y aquí termino. Miren cómo está el hospital. Estas bancas, cada banquita de estas, ¿cuánto calculan ustedes que cuestan? Cada banquita de estas cuesta 150. 3,000 quetzales costó y lo pagó el gerente financiero, el de mantenimiento, todos los que andaban aquí, que dicen que fueron procesos. Solo dicen así, son procesos. Cuando yo pregunto cuándo van a quitar a estos gerentes financieros y a estas personas que manejan el dinero de los hospitales, me dicen, son procesos. Pero cuando la gente viene aquí a buscar apoyo médico, medicinas, a que los operen, a tener un bebé, las mujeres embarazadas, ahí como les decimos, que son procesos también. Estas son las banquitas que le costaron a usted 3,000 quetzales. Cada banquita, ¿cuánto calculan que cuestan en el mercado? ¿Cuánto costarán, doctor? ¿Cuánto? Venga, doctor, siéntese y despidámonos. ¿Cuánto cree usted que cuestan estas banquitas en el mercado? Mire, estaba haciendo el cálculo que está haciendo cálculo. ¿Cuánto? Dígame así. Dígame aquí en el micrófono. 800 quetzales. Siéntese conmigo, no me tenga miedo. Es que hay cosas que no le puedo responder en este momento. No, yo no le estoy preguntando a usted porque usted que esta compra no le hizo el doctor. El doctor no hizo esta compra, es nuevo, acaba de entrar, pero yo le pido, doctor, quite a toda esta gente que sí tuvo que ver con estos procesos, entre comillas, como ellos les dicen. Esta gente no puede seguir manejando recursos porque yo quiero ampliar el presupuesto para que el presidente Bernardo cumpla con sus promesas y una es la salud. Pero yo no puedo aprobar un presupuesto si lo manejan las mismas unidades ejecutoras. Allá están los dos de mantenimiento y la arquitecta, miren, allá están los dos platicándose. Es la gente que se encargó de estos procesos, como lo dicen. Y esta banquita
esta banquita costó 3,000 quetzales. Se compraron 6 iguales y le costaron 18,000 quetzales. Y así hay muchísimo que no pude ver ni mostrar, porque no se puede mostrar la desinfección, no se puede mostrar la limpieza, no se puede mostrar el chapeo, no se puede mostrar las podas de árboles, la limpieza de terrazas, no lo puedo mostrar. Entonces fue una adjudicación de 44 millones de quetzales de gente muy lista, muy malvada, que agarró 11 proveedores, uno que vendía las computadoras allá en San Juan de Dios por 7 millones, perdón, no las vendía, las arrendaba. Arrendamiento, computadoras por 7 millones, también vino a hacer remozamientos aquí. Las mismas 11 empresas hacen de todo. Remozan, pintan, pulen vidrios, venden bancas, impermeabilizan, podan árboles, chapean, pintan barandales, pintan bodegas, venden alimentación, venden alimentos, los mismos proveedores hacen de todo. Aquí hay una complicidad entre quienes manejan los recursos, entre mantenimiento, entre compras, entre gerencia financiera, entre el director anterior, entre los que firman las constancias de satisfacción del servicio, porque si a mí me traen, si yo soy empleado, y me traen que firme, que ya recibí una banca que costó 3,000 quetzales, cuando esta banca, ¿cuánto le dan a ustedes? 250. ¿Cuánto dinero le dan a ustedes? Aquí están más de 150. ¿De qué madera será? Se va a escribir aquí cama 26 de cirugía, pero no sé, tal vez pregunte usted qué tiene la cama 26. Están diciendo cama 26 de cirugía. ¿Cama 26 de cirugía? ¿Alguna atención que necesita? Pregunte si es alguna atención y que nos escriban ahorita. A ver, doctor, ¿la cama 26 de cirugía de hombres, de mujeres? Un chino, no sé qué necesita. A ver, escríbanos más porque ya voy a terminar, porque para mostrar el director que está aquí. Director, baja más a la emergencia. Sí. Vete a la emergencia, doctor. Ahí la gente está muy agobiada, llega, por eso llega la emergencia, para que la atiendan bien. Se pone a señora. Sí, cama 26 de hombre, dice. Cama 26 de hombre, cirugía de hombre, para ir a ver. Para que lo atienda. No tengo el conocimiento del paciente. ¿Sí, cómo se llama el paciente? ¿Cómo se llama el paciente? ¿Cómo se llama el paciente para poder apoyarlo? ¿Qué necesita? ¿No lo han atendido? Pues ya está en ingreso, seguramente requiere algo adicional. Ya está en medicina. Doctor, puede preguntar ahí por teléfono a quién está ahí en encamamiento de hombres, ¿verdad? Ah, hombres. Sí, ¿cómo le podemos servir? ¿Cama 26? Pues solo hay que ir a ver, doctor. Ah, va, de acuerdo. Yo voy a ir a ver. ¿Me promete, doctor? Sí, por supuesto. Porque me voy a despedir. Mire, les quiero agradecer por haberme acompañado. Es lo último que le voy a mostrar. Se sacó la pantalla, se puso negro. Estos son los desperdicios que no le pueden dar de comida a los trabajadores y a los pacientes. Entonces la comida cuando no se la comen la tiran y la tarde darle al personal que trabaja aquí para en apoyo por su trabajo. Es gente que gana poco. Las enfermeras, personal de intendencia, ganan muy poquito. Yo creo que es parte de la administración que usted tiene que hacer. Sí son cambios, pero hay otras cosas que tienen que ver con la generosidad de un departamento a otro. Si hay comida y alcanza, pues hay que darle al personal que trabaja aquí, doctor. Pasan horas trabajando, por eso es que después no están a gusto atendiendo tanta emergencia, porque ni se dan abasto y todavía ni han comido, y todavía algunos que por el tráfico no les quedó tiempo de traer comida, porque si cocinan y todavía se tardan en traer comida, pues no llegan a tiempo a sus trabajos. Doctor, ojalá que pueda ver a la persona que está en encamamiento de hombres, cama 26. Le agradecería mucho que haga cambios. Yo tengo citado al señor ministro mañana 13 al Congreso de la República con todos los viceministros. Lo que yo le estoy pidiendo al ministro de Salud son cambios. Muy bien. Cambie a la gente que ya le hizo mucho daño. Mire, doctor, vine por 44 millones de quetzales en adjudicaciones de compras directas. Aquí está. 44 millones de quetzales, 513 adjudicaciones muy difíciles de fiscalizar. Primero porque no conozco el hospital, segundo porque nadie le orienta a dónde está, y tercero, ¿cómo voy a fiscalizar algo que se chapeó o algo que se limpió? Entonces es muy complicado porque fueron muy listos. 11 empresas estuvieron involucradas en esto. Todos los involucrados, el personal que todavía está aquí con el director, dicen que son procesos. Así se van a lavar las manos con procesos
pero usted y yo sabemos cómo está el hospital, ustedes que lo necesitan y yo que estoy viniendo a fiscalizar, voy a seguir fiscalizando. Y por favor, una última vez, quienes se conectaron tarde, si los llaman una mujer o varias mujeres a mi nombre, son perfiles falsos, no soy yo, yo no llamo a nadie, no se dejen engañar, les están llamando para decirles que yo los estoy apoyando en procesos de cambio a 011, doctor. No estoy llamando a nadie en ninguna parte del país. Ninguna persona, por favor, que los llame para decirles que yo los estoy apoyando en procesos 011 para que pasen de un renglón a otro. No es verdad, no soy yo. Les están cobrando, hay una cuenta en donde les piden que depositen, por ahí dijimos nosotros la cuenta o el nombre a quién está. Es mentira. Es falso. Ya hoy fuimos a poner una denuncia al Ministerio Público. Aquí está, miren, les repito. Hay un estafador que se llama Cristian Estuardo Palma Velázquez. A nombre de esta persona está una cuenta que dicen que soy yo. No soy yo, yo no llamo a nadie. Si la llaman a usted en Coatepec, en Zacapa, en Jutiapa, en Puerto Barrio, diciéndole que soy yo, es falso. Yo no llamo a nadie. No van a recibir nadie una llamada mía, porque yo no llamo a nadie. Que quede clarísimo. Y les van a decir que les depositen un dinero para que les pasen de un renglón a otro, del renglón que ustedes están, al 011, o que les están ofreciendo trabajo. Cualquier otra argucia que utilicen para querer engañar es falso. Insisten en que suba a la cama 26. Que yo vaya a la cama 26. Ya fue mi asesor, ya fue a la cama 26. Ahorita vamos a ver qué pasa. Ya mandó a un asesor. Esta banquita, 3.000 quetzales le costó a usted. Y aquí no hay un medicamento ni una inyección cuando los pacientes vienen a la emergencia, pero sí hay dinero para que gente que todavía sigue en este hospital haga estas compras. Y todavía las defienden. No lo digo por mí, lo digo por los pacientes. En muchas ocasiones yo lo he vivido en el horario de entrada. Fíjese que de parte de los seguridad, no todos, hay seguridad muy bueno, pero hay unos que hacen abuso de ese puesto que tienen ahí. Yo he visto en muchas ocasiones al entrar la gente humilde, la gente pobre que ayuda. En muchas ocasiones, ¿a qué viene? El paciente no sabe, unos no saben leer. Y el seguridad no pasa porque no pasa. En una ocasión el seguridad quería leer él la orden que... No, la persona le dijo voy a la farmacia, voy a leer. Ni yo no entendía la letra del doctor porque hacen una letra ellos diferente. No lo dejó entrar porque él no entendía la letra. Entonces yo siempre he peleado eso porque se hace a la gente, eso es injusto. Entonces yo le dije no lea la receta que usted no lo va a leer, sino yo no lo puedo comprender, le dije. Y no dejó entrar a la persona. Y eso, y muchas veces lo he visto aquí en la entrada, en todas las entradas. Entonces, doctor, el que está encima de eso, hay que ver. Fíjese, licenciada, que justamente ahí es la donde está el corazón forma de este hospital. De ver, priorizamos la búsqueda de ampliación con la doctora. Fuimos a hacer el recorrido el día de la semana pasada para ver cómo van los procesos, cómo están los pacientes, y sí, estamos viendo las emergencias. Vaya la emergencia, vaya a la cocina, vamos a la cama 26 y yo voy a seguir trabajando y fiscalizando. Voy a regresar a ver medicinas y alimentación. Hoy quise encontrar mantenimiento, remozamiento y mejoramiento, pero me agobié de tantos remozamientos que hay y es difícil de fiscalizarlos, porque ¿cómo se fiscaliza un chapeo? O un cepillado de pintura de lámparas, pero por lo menos vieron un parcito. Así que gracias por acompañarme, les dejo un abrazo. Muchas gracias por acompañarme. Vamos pues, directora, ¿ahí están las banquitas? Sí. La cirugía de hombre, ¿verdad? Sí. Vamos a despedirnos ya. Ya. Solo que se quede para guardar. Ya fue mi asesor. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.